kill innocent children, innocent babies, with a chemical gas that crosses many, many lines, beyond the red line, many, many lines. Bienvenidos a La Mani Morena, les doy algunos de los titulares porque se sigue actualizando esa cifra de víctimas mortales en el atentado, o por lo menos eso es lo que está diciendo hasta este momento. El primer ministro sueco no ha querido comprometerse a que lo sea literalmente, pero ha dicho la principal tesis en la que trabajamos es ya la de ataque terrorista, la de atentado terrorista. Un camión, una de las principales calles más céntricas en Suecia, bueno, y literalmente hasta el momento 4 muertos. Algunos de los periódicos locales están hablando de 5 posibles fallecidos. De momento la cifra oficial permanece en 4. La factura la están viendo, esas imágenes, ahí lo tienen. De hecho se ve el camión literalmente pasando, lo van a ver en un momento. Ahí lo tienen. Eso que ven, luego lo vamos a ver con más detenimiento, es el camión que pasa, que arrolla a determinadas personas. En estos momentos, les repito, cifra oficial, 4 muertos. Veredicto, o por lo menos versión que se está dando, oficial, posiblemente ataque terrorista. Y mientras, lo otro que estábamos comentando, lo otro que veíamos, amanecíamos descubriendo esa noticia, y cuidado porque ya hay polémica también en territorio nacional, también en España, 59 misiles lanzados desde 2 destructores norteamericanos en represalia por el ataque con armamento químico, que se estaría confirmando en Siria ese ataque con armamento químico. La respuesta la daba Estados Unidos, lanzaba 59 misiles desde 2 destructores y atención porque la polémica saltaba además a España. ¿De dónde salían los 2 destructores? Salían de la base de Rota. ¿Qué es la versión o cuál es la versión oficial que está dando el gobierno y que está dando Estados Unidos? Que habían salido esos buques, que habían salido los destructores previamente, que no habían ido a la misión, que habían estado de hecho de maniobras, de prácticas y que posteriormente, una vez abandonada ya la base, habían tomado esa decisión y que de hecho el gobierno español no sabría que iban destinados precisamente a este ataque en represalia por el otro ataque químico. De momento, la OTAN cierra filas en torno a Estados Unidos. Rusia no cierra filas para nada y de hecho ha reclamado una explicación en Naciones Unidas. ¿Quién dentro de nuestro territorio, quién dentro de España está reclamando una explicación, incluso una comparecencia ya de María Dolors de Cospedal, ministra de Defensa? La gente de Podemos dice que no es admisible, que esto no contaba con el respaldo de Naciones Unidas y dan a entender que España se habría metido en una guerra. Vamos a hablar de todo ello, vamos a darles datos de ese posible atentado en Estocolmo. Les repito algunas de las noticias que están saliendo. Un camión atropella a una multitud en Estocolmo y causa al menos 4 muertos. Son algunas de las noticias. El camión habría sido robado y en estos momentos continúa. De hecho, las últimas noticias se habla ya de un detenido. No se descartan más detenidos y de momento seguiremos muy atentos a todas esas versiones policiales. Les voy a presentar la mesa. Vamos a empezar con todo el programa. Tenemos conexión, además, va a intervenir con nosotros Miguel Sánchez, el responsable de Ciudadanos en Murcia. Le preguntaremos por cuál es la postura de Ciudadanos también en esta historia y, lógicamente, bueno, pues le preguntaremos también por cómo está el tema de los apoyos y de las relaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos. Paco Maruenda, bienvenido. Muy buenas noches. Ana Samboal. Buenas bienvenida, noches. Muy buenas. Antonio Naranjo. Buenas noches. Bienvenido. Carlos. Teniente General Pitars, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Veremos en un momento qué es lo que está pasando en los 2 focos informativos más potentes. Estocolmo, el atentado y precisamente qué puede ocurrir. Por cierto, Chencho Arias, bienvenido, que había ya aviso hace una hora, 2 horas, Estados Unidos contestaba a Rusia diciéndole estamos preparados para más ataques. No sé si tú lo ves, ahora te lo voy a preguntar, que pudiesen ser esos ataques de hecho esta misma noche. Martu Barrote, bienvenida. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches por decir algo, porque de buenas parece que tienen poco. Agitadas noches. Y Luis Valcarce, ¿qué tal, bienvenido, Carlos? Vamos a lanzar la pregunta. Nos vamos a ir a publicidad, vamos a volver y continuamos con todo esto. Ahí tienen la pregunta. ¿Teme que pueda haber, en relación con el atentado de Estocolmo, teme que pueda haber en España un atentado similar al de Estocolmo, sí o no? Nos vamos a publicidad y volvemos con todo esto. When you kill innocent children, innocent babies, with a chemical gas that crosses many, many lines, beyond the red line, many, many lines.
Ahí se está viendo cómo pasa, es una de las cámaras, sobreentendemos, ha sido colgado de forma privada por uno de los comercios, debe ser la cámara de seguridad, y ahí vemos cómo pasa el camión, era un camión robado, según estaba realizando el reparto ese camión, se lo han robado y se ha dirigido a una de las calles céntricas de Estocolmo, ahí lo estamos viendo. De momento, la cifra, les leo la última actualización, Luis Valcarce, corrígeme si no es así, tenemos datos más actualizados. Un camión atropella a una multitud en Estocolmo y causa 4 muertos, sería el último dato. 15 heridos, dicen que también habría niños, aunque no especifican el número, 9 de los heridos estarían graves. Acláranos, porque está saliendo en estos momentos que la prensa sueca, pero lo cifran, lo citan directamente a la prensa sueca, no hablan de la policía. La prensa sueca estaría informando de un detenido que habría, dice, estoy leyendo la página web del País, que habría confesado la autoría. Las informaciones sobre el detenido, sobre el actual sospechoso, han sido bastante confusas durante todo el día. En este momento tienen a un sospechoso detenido. En este momento tienen detenido, según la policía, a alguien que podría ser el de la foto, aunque en este momento esa es toda la información que se tiene y habría que tomarlo con pinzas porque, insistimos, a lo largo de la mañana las informaciones han sido muy confusas. Al principio decían que tenían dos detenidos, luego dijeron que el detenido se había escapado por el metro, luego dijeron que no tenían a ninguno, soltaron esa foto y ahora lo que están diciendo es que tendrían a un hombre muy parecido al de la foto, pero que están analizando si tiene que ver o no con el atentado. De momento se baraja esa opción y de hecho el primer ministro sueco ha hablado de ataque terrorista, de atentado terrorista, pero no lo ha dado como opción cerrada, ¿verdad? Bueno, no, en ese sentido hay mucha precaución, pero yo te diría que no hay duda porque todos los mensajes que han llegado de Europa han dicho que efectivamente que han confirmado que es una, no tienen duda de que es un ataque terrorista y han dado toda la condolencia y diciéndole que en este sentido hay que estar unidos. Yo diría que ya está más que confirmado. Teniente General Pitarch, sería la cuarta vez que vemos, luego vamos a explicar esa cronología de atentados desarrollados con esta misma forma, con esta misma fórmula, un camión, en unas ocasiones un camión o un todoterreno, en el caso de Londres hace bien poco, en Niza un camión exactamente igual, en Berlín en un mercado navideño. ¿Ante qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos puesta de hecho la pregunta para todos los telespectadores de si podríamos tener o si la gente teme un atentado similar en España. ¿A qué nos enfrentamos, Teniente General? Bueno, nos enfrentamos a una amenaza muy difusa, pero muy real, porque mata. Y además muy fácil de llevar a cabo, con muy poco dinero, con muy pocos medios, una sola persona, que normalmente no es una persona nada más, sino que luego cuando se busca aparecen apoyos familiares, amigos en el barrio, etcétera, etcétera. Y es muy difícil. Hay supuestamente una posibilidad alta de que se trate nuevamente, o al menos en las anteriores ocasiones, el otro día en el puente de Westminster en Londres, por ejemplo, y las anteriores, que tenga una raíz de tipo yihadista radical. Este es un tema que está ahí detrás, veremos a ver si se confirma o no se confirma en este caso, porque el tema va increciendo en nuestras sociedades, porque además nosotros, y estoy hablando en este caso de Europa, no tenemos una gran defensa en el sentido de que nuestras propias leyes, nuestras propias normas de convivencia nos limitan extraordinariamente el poder actuar preventivamente. Luego tenemos también un cansancio natural, no se puede estar en un elevado estado de alerta permanentemente durante 7 días a la semana, 30 días al mes y 365 días al año. La gente se cansa, quizás se rebajen un poco los estándares de vigilancia y luego, fundamentalmente, y repito, desde el punto de vista eurocéntrico, europeo, lo que nos falta es una real acción común. Frente a un enemigo que es común, necesitamos actuar en común contra él. Están saliendo informaciones, Luis, pero vamos a ver la cronología de los hechos, de cómo ocurría precisamente este nuevo. Vamos a dar por buena esa versión de momento, en caso de que no lo desmienta el gobierno sueco, de un posible atentado. Se está hablando, por cierto, de que la fotografía, estoy leyendo lo último que está apareciendo, yo no sé muy bien cuál es la labor que está desarrollando la policía sueca, pero que habría difundido la famosa fotografía, esa que hemos visto, del hombre de la capucha, si le están llamando ya, y están diciendo en estos momentos que no sería él,
que de hecho la persona que habrían detenido ni sería el hombre de la capucha, atención, ni tampoco el detenido sería el que conducía el camión. Con lo cual ya veremos exactamente cuál es la relación que mantiene, por qué lo han detenido, incluso si puede ser una detención precisamente después de haber filtrado la fotografía para intentar justificarlo. No lo sé. Vamos a ver esa cronología de los hechos, a ver si la podemos ver ya, para que nos hagamos una idea de qué es lo que ha ocurrido. Ahí lo tenemos, Luis. Bueno, sobre las 14:53, a partir de ese momento es cuando se empiezan a recibir las primeras llamadas de emergencia. A las, sobre las 4 la policía confirma que hay 2 muertes. A las 4 de la tarde el primer ministro sueco Stefan Löfven ya dice que Suecia ha sido atacada, que definitivamente estamos en presencia de un atentado terrorista. Sobre las 16 más o menos hablamos de las autoridades ya están diciendo que saben a lo que se enfrentan, que es un atentado. Y sobre las 4:30 la policía confirma una tercera muerte y heridos, y a las 4:00 un detenido tiene sobre tráfico, tiene es detenido en la estación central, en la T central, que es exactamente al final de la peatonal, donde se ha la Downing Street, que es donde se ha ocurrido el suceso. Ahí está la T central y es donde ahí se cree que el detenido se ha escapado. Sobre para el final, lo que decimos ahí, la policía ha instalado a los ciudadanos, les dice que no salen de la calle y a partir de ahí empieza la búsqueda de... ¿En estos momentos permanecen esas medidas de seguridad? Totalmente. El metro ya se ha reabierto, pero la gente lo que se le ha aconsejado es que no salga de la calle. Chencho. Esto es tan esto huele a atentado yihadista, huele. Podría ser un pirao, pero normalmente es un atentado yihadista. Y esto va a seguir ocurriendo y ocurrirá en España, respondiendo a tu pregunta, porque es muy difícil de parar. ¿Y por qué es muy difícil de parar? Porque es muy fácil de hacer. Muy fácil de hacer. Desde el momento en que los yihadistas tienen una cosecha de suicidas enorme, una persona que no le importa morir, pues puede con un camión, con un todoterreno o con un simple fusil ametrallador entrar en un club nocturno, entrar en un estadio de fútbol, donde sea, y mata a 15, 20, 30 personas con 2 bombas de mano y con un fusil ametrallador antes de que lo abatan a él. Y como a él no le importa que lo abatan, porque le han comido el coco de que va a ir al paraíso inmediatamente, donde va a tener ríos de miel, unos riachuelos muy bonitos, el musgo y 77 vírgenes a su disposición, ese tipo, no, pero es que eso es así, esa barbarie se la meten en la, esa barbaridad se la meten en la cabeza. Por lo tanto, esto va a seguir ocurriendo en Europa. ¿Quién no puede robar un camión o alquilar un camión hoy en día? Muchísima gente. Y además no hace falta, con frecuencia, efectivamente tienen apoyo de alguien, como decía el teniente general. Pero no lo necesitan. Es que un tipo que lo planee él solo, un lobo solitario, ese tipo alquila un camión, se mete en una calle peatonal frecuentada y antes que te des cuenta ha matado a 8, 10, 14 o 30. Pues yo no estoy de acuerdo. Esto va a seguir ocurriendo. No estoy de acuerdo y lo voy a explicar. Sí que es verdad que una vez que está subido a ese camión, el yihadista, pues es muy complicado de parar. Pero antes de que se suba al camión, yo creo que es mucho más difícil de frenar. Lo que pasa, y lo decía antes el teniente general, que nosotros tenemos normas y leyes que garantizan nuestras libertades, pero también garantizan los excesos de terceros. Y voy a poner 3 ejemplos. Estoy seguro de que es más difícil que se envenene un yihadista si no fuera tan sencillo en Europa hacer proselitismo en Internet en favor del yihadismo, si no fuera tan sencillo tener mezquitas ilegales, si no fuera tan sencillo, en definitiva, intoxicarse con una doctrina que acaba con un tío subido al camión atropellando a la gente. El gran problema es que nuestros valores y nuestras libertades muchas veces no las sabemos defender y las convertimos en la excusa y en la plataforma para que los peores puedan actuar libremente en lo más grave de este fenómeno, que es la captación y el envenenamiento lleva de gente. Lleva razón. Es que, pero Chencho, de verdad, si a ver, yo recuerdo los datos de la Comunidad Valenciana que salieron hace unos años. Es que eran de aquí en España, ¿eh? Es que había decenas de mezquitas ilegales a las que se les señalaba desde los cuerpos de seguridad como sitios de captación e intoxicación de yihadistas. Pero, si yo... Es que hemos visto cómo ha habido imanes aquí que decían barbaridades contra las mujeres y no pasaba nada. Que lleva razón. Es que es todo eso, si se frena, te aseguro que es más difícil que haya un tío que coja un camión y haga una cosa tan fácil como atropellar cada vez en una ciudad distinta a 10 personas, a 20 o a 50. Llevas toda la razón. Las sociedades occidentales no toman todas las medidas necesarias para parar esto. Ahora bien, por muchas que tomes, por muchas
mezquitas sospechosas que elimines. Pero por estas, mucha, algo ayudarían, ¿no? Evidente, sí, pero no lo eliminas del todo. Bueno, ya. Por mucha intervención telefónica que hagas, sí, que habrá que hacer alguna más. Cuando te vas al aeropuerto, este cinturón me lo quitan. Me tengo que poner medio en pelotas, y perdonar por la expresión, y jamás nos quejamos porque entendemos perfectamente que eso redunda en nuestra propia seguridad. Y sin embargo, el concepto de libertad que todos defendemos se aplica de manera incorrecta para no hacerlo del cinturón en otras cosas que son mucho más sospechosas. Paco, en esta ocasión, de hecho, ni tan siquiera habría sido ni alquilado con un nombre falso el camión. La narración de los hechos, el conductor original del vehículo fue asaltado cuando estaba realizando un reparto en un restaurante. A partir de ahí, todo es literalmente a toda velocidad, es totalmente rápido. Cogen el camión de ese sitio, lo utilizan, se meten en una calle céntrica y arrasan con todo lo que van pillando. Así de sencilla. Vamos a ver, ellos, el uso del terror es algo muy antiguo, ¿no? La forma de utilizar el terror, que un militar y lo conoce muchísimo mejor que yo, se ha utilizado en todos los ámbitos. España sufrió, no solamente con ETA, sino en la época de la Restauración, el asesinato directamente por los anarquistas. Mataban, tiro en la nuca a presidentes del gobierno, como fue Antonio Cánovas del Castillo, sin ir más lejos, por un ejemplo, y cayeron varios, como sabéis muy bien, ¿no? Por tanto, el poner bombas, el hacer todo esto, es como, desgraciadamente, como muy normal. En el terreno militar, por supuesto, ¿no? El arrasar una ciudad es una forma de terror disuasoria para los que vienen. ¿Qué ocurre ahora? Que ellos es una forma de guerra distinta. Tú no identificas a un país concreto que tú puedas invadir. Incluso, claro, si estos yihadistas fueran un país concreto, tú lo invades, con perdón de, no es que yo sea belicista, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos, yo entiendo lo que dice Antonio, pero es que ellos utilizan nuestro régimen de libertades. Claro. Si tú no puedes restringir la libertad religiosa, iría contra la Constitución, iría contra las normas europeas. Algunas mezquitas no es religión. Es el discurso del odio. Pero vamos a ver, claro. Será el discurso del odio, pero tú tienes que meter a alguien allí, lo tienes que meter legalmente, no puedes decir y hacerlo como no puedes hacer seguimientos de forma irregular. Es decir, es el Estado de Derecho. Es decir, yo puedo estar de acuerdo con lo que decís vosotros, pero claro, es que no puedes. Pero es un tú dices que no plantea... puede haber personas de seguridad en España en las mezquitas. Y en diversas comunidades. Y en las aulas universitarias no puedes, es que eso es ilegal, tú no puedes meter gente. Tú puedes llegar ahora a meterte en una aula universitaria y te sientas como oyente. Sí, sientas, no puede ir alguien del Centro Nacional de Inteligencia a sentarse allí. Vamos a ir a publicidad, Martu. Te doy la palabra nada más volver y me está pidiendo ya Luis para darnos nuevos datos de este atentado y vamos a comentar también qué es lo que puede ocurrir. Les repito, hay advertencia ya de Estados Unidos después de haber lanzado ese primer ataque, 59 misiles, crucero Tomahawk, lanzados contra Siria, contra la base de la que habría salido precisamente el ataque con armas químicas que narrábamos los últimos días. Bueno, pues hay advertencia de que podría haber nuevos ataques. Vamos a publicidad y volvemos ya. Kill innocent children, innocent babies, with a chemical gas that crosses many, many lines, beyond the red line, many, many lines. Instamos a la población a que tenga precaución y siga las instrucciones de la policía. Es un ataque terrorista horrible. Estamos con las víctimas, los heridos y las familias. Pues ahí lo están viendo cómo confirmarían esa autoría. Ataque terrorista. Faltaría por saber cuál sería el grupo que estaría en estos momentos detrás de estos atentados. Tenemos ya conexión con Víctor Fernández. Víctor, español en Estocolmo. Víctor, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Víctor, tú estabas, no estabas justo en la zona, ¿verdad? Si no es errónea mi información, pero sí estabas con una persona que acaba de... bueno, que te lo ha contado todo porque sí que ha estado en la zona de los hechos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha ocurrido, Víctor? Sí, yo vivo a 5 paradas de allí, pero sí, yo conozco a una persona que su madre estaba paseando por aquella zona y, bueno, le sorprendió el camión, la gente empezó a correr, estuve a punto de tirarla del camión, debido a que se montó una mala punta de gente que corría hacia todos lados,
Y bueno, estaba muy preocupada, suspendieron la línea telefónica al menos durante un tiempo y no se pudo comunicar con su madre, mi amigo. Y bueno, finalmente estaba bien, así que no pasó nada grave. Estamos viendo, de hecho, las fotografías que tú mismo has subido, tomadas en aquel momento o incluso después, porque vemos algunas que ya son de noche. ¿Cuál es la situación en estos momentos en Estocolmo? Pues más calmada. He paseado por un rato por allí y hay bastante policía, muy poca gente, son zonas muy céntricas de la ciudad y están totalmente vacías, a pesar de que eran las 8 de la tarde. Y bueno, aún así me ha dado... No hay tanta policía como se podría esperar para un sitio tan céntrico y para lo que ha ocurrido. ¿Hay mucha sensación de pánico, Víctor? Al principio sí. La gente, yo por ejemplo, cuando se ha empezado a enterarse, pues ha empezado a irse a sus casas, han empezado algunos a sentirse muy incómodos. O sea, ha sido el murmullo. De hecho, ha sido por la gente que se ha empezado a ver y ha empezado a poner en alto lo que estaba ocurriendo, por lo que me he enterado yo, porque tampoco estoy tan cerca como para enterarme por alguna explosión, algún piro que hubiera. Víctor, estamos viendo imágenes, de hecho, de cómo entra la gente corriendo. Están tomadas por cámaras de seguridad de los propios comercios que estaban en esa calle, una calle, por lo que estamos viendo, muy comercial, y cómo pasa el camión a toda velocidad. ¿Había una idea de posible peligrosidad en Estocolmo? ¿Por qué se elige esta calle? ¿Había más o menos una sensación de alerta de esto nos puede ocurrir o no? Pues la verdad es que no. Yo por lo que... A ver, en Suecia el tema de la inmigración es esencial, es súper problemático, hay elecciones el año que viene y el tema es totalmente crítico, puesto que todos los partidos están en torno a esa idea, en torno a inmigración sí, inmigración no, refugiados sí, refugiados no. Pero aún así la policía en el centro, o sea, la policía en Estocolmo y en Suecia en general nunca ha tenido tanta visibilidad como por ejemplo puede tenerla en Madrid o en París. Ha habido siempre muy pocos policías y de hecho en el centro de Estocolmo hay dos comisarías solo. Yo me sorprendí de hecho por ello. La policía de Estocolmo por lo general suele pedir más. Esa calle es en Madrid, si tuviéramos que compararla con una calle en Madrid, sería como la calle Preciados. Es una calle súper transitada, llena de comercios, muy amplia, muy ancha y peatonal completamente. Y vamos, era un blanco, o sea, todo el mundo sabía que si pasaba algo iba a ser o ahí o dentro del sistema de metro, porque justo donde termina esa calle, donde se ha estrellado el camión, está la estación de metro de Central, en que es donde confluyen todas las líneas de cercanías y todas las líneas de metro de la ciudad. Entonces, si pasaba algo, tendría que pasar por esa zona seguro. El camión, por lo que nos estás contando, de hecho ha acabado empotrado en la entrada de unos grandes almacenes, en ningún momento pretendía escapar para nada. Bueno, a ver, no sé hasta qué punto puedo yo decir nada, pero justo en 10 metros, o sea, esos grandes almacenes tienen incrustados dentro de ellos una de las entradas a la estación de metro de Central, con lo cual no sé yo si ese camión se desvió antes o chocó contra uno de los leones, que son como un poco las barreras que de esa calle peatonal, y no pudo alcanzar esa entrada de metro, pero vamos, está a 10 metros escasos. Tu amiga no le ha pasado nada, ¿verdad, Víctor? No, la madre de mi amigo no, está bien, no ha pasado nada. Por lo general no he tenido un conocido yo que le haya ocurrido nada en sí, así que bueno, muy contento. Víctor, y por lo que nos cuentan, en estos momentos ya el metro sí que estaría volviendo a funcionar, pero las medidas de seguridad, la petición de que la gente esté dentro de sus casas, ¿continúan? Sí. Ahora mismo todo el mundo está diciendo por Facebook y... Que por favor, que tienen la casa abierta por si quieren entrar, por si pasa algo. El gobierno ha dado instrucciones de quedarse en casa, así que por lo general hay muy poca gente en la calle. Más a las afueras sí que hay más gente, pero en lo que es la ciudad en sí hay bastante menos gente de lo habitual. Víctor, muchísimas gracias por tu testimonio. Un abrazo muy fuerte. Nada, un abrazo a vosotros. Martu, en Madrid se habría aprobado ya en el Pleno Municipal que en esta Semana Santa se prohíba, leo literalmente, Madrid prohíbe la circulación de camiones en Semana Santa precisamente a raíz de lo que acabamos de ver y para evitar atentados. Martu. Bueno, se hizo también en Navidad. Efectivamente. Y me parece inteligente. Vehículos de más de 3.500 kilos, sí, entiendo que esto es un camión tipo ya grande. Medianos. ¿No? Medianos. Sí, no tan grandes. Una furgoneta grande ya es de 3.500 kilos, una furgoneta grande, por eso digo que es mediano. Una camioneta, sí. Sí.
Pero en cualquier caso, a lo que estábamos hablando antes, lo que pretende el integrismo radical, el yihadismo, el terrorismo islámico, como queremos llamarlo, ¿no?, es condicionar el modo de vida occidental, ¿no? Ellos lo que no les gusta de nosotros es precisamente que tengamos libertad ideológica, libertad religiosa, que hombres y mujeres seamos iguales, que seamos un país, un Estado de Derecho, Estados de Derecho, con garantías. Todo eso es lo que no les gusta. De manera que si nosotros, por sus acciones, redujéramos nuestra libertad, redujéramos nuestro respeto al prójimo, en realidad estarían ganando ellos. Aunque con ello tuviéramos más seguridad, que nunca tendríamos seguridad total, pero perderíamos la esencia de para lo que estamos luchando. Pero yo creo que eso no lo hemos hecho. No, o sea, solo... Si hay algo que es importante ver, es que después de un atentado en Madrid, en Londres, en París... No, se ha hecho, pero... La vida ha continuado con absoluta normalidad. A lo que me refiero es esas voces que dicen, deberíamos restringir tal... Pues en el momento que empecemos a recortar libertades religiosas y reduzcamos las garantías que tenemos individuales, estarán ganando ellos la batalla. A ver, si lo que yo digo que restringamos es la profunda estupidez... Déjame que dé un dato, Carlos. Un segundo solo, que quiero hacer una pregunta solo. Yo quería preguntarte, porque yo... De geopolítica europea y mundial, lo justo. No, ¿Por qué Suecia? Más de lo justo. ¿Por qué Suecia? Porque yo entiendo que los ataques a Francia, a Inglaterra, ¿no?, que son los aliados bélicos y tal. ¿Y Suecia? Pero por ejemplo, Francia no estaba en la guerra de Irak. Pero había estado en alguna Gran anterior. Bretaña, sí. Gran Bretaña estaba, Francia no estaba, y Francia fue atacada de forma sangrienta simultáneamente en tres o cuatro sitios. París es una de las ciudades más importantes del mundo. Y estos cafres buscan repercusión mediática. Y Estocolmo la tiene. Es un país nórdico, estaban vírgenes los nórdicos, Estocolmo es la capital más importante de los países nórdicos, y luego llegarán al sur. Creo que no hay que preguntarse por qué. O sea, ¿por qué lo has dado tú? El por qué es nuestra forma de vida y nuestra libertad. No es porque has estado en una guerra o en otra. No, pero cuando tú... Es porque te quieren matar... Cuando tú haces cualquier acción, que buscas con ello algo. Yo lo que intento descubrir es por qué. Alemania es el mejor ejemplo. Alemania estaba claramente en contra de la guerra de Irak, claramente en contra. Alemania y Francia es las que estaban más en contra de la guerra de Irak. Y luego no se montó en la coalición para Libia, no se montó en ninguna coalición para la primavera árabe, era la que la gente criticaba en Europa y en Estados Unidos, de que Alemania no se mojaba. Y sin embargo, le han dado el golpe. Luis, danos datos, que me pides la palabra, y el teniente general. A ver, sigue habiendo la misma confusión con respecto... Ahora hay informaciones que dicen que el hombre de la capucha no es el detenido. La policía se cubre las espaldas y dice que de momento quieren saber la relación que tienen con los hechos. Fue detenido a 40 kilómetros de Estocolmo y se está investigando qué participación pudo haber tenido. Respecto a lo que decía Víctor, efectivamente, si trasladamos y traspolamos lo que ha pasado en Estocolmo a Madrid, es como si un camión a toda velocidad recorre 500 metros de la calle Preciados, desde Gran Vía hasta Sol, acabando con todo lo que da su paso. Y efectivamente, en las imágenes se pueden ver que hay un león, hay la estatua de un león como rota, y es probable que se haya dado lo que ha dicho Víctor, de que se haya desviado hasta los centros Allens, que es donde está ese centro neurálgico, que es, como si te dijera, Atocha. Es donde están todas las líneas de metro, donde confluyen todas las líneas de metro, y donde se creía que el conductor podía haber escapado. Teniente general, repito esa noticia que está saliendo. Ayuntamiento de Madrid prohíbe durante la Semana Santa en el distrito centro el tráfico de camiones de más de 3.500 kilos, precisamente por la posible amenaza de un ataque terrorista. Bueno, esa es una medida, digamos, inmediata, elemental, incluso de repercusión mediática, que hay que tomar. Es decir, llegaremos a ver que se hacen las calles peatonales y a la entrada habrá unos bloques así de gordos, como los que tiró el señor Picardo ahí en la bahía de Algeciras hace 3 o 4 años. Así da, para que ahí no pase nada más que no van a parar los camiones. Pues, o sea, estamos llegando a unos niveles de autocontrol, de autoseguridad, no sé cómo llamarle, que nos va a hacer la vida imposible. Porque lo importante, en mi opinión, y los hechos están ahí, pero no son los hechos. Lo importante son los procesos. Y los procesos nos dicen que nos vamos islamizando paulatinamente. Yo hace pocos días
leía un informe muy serio sobre este tema, en el que decía que, por ejemplo, en los Países Bajos, yo es que soy holandés consorte, en los Países Bajos el 50% de los niños que nacen ya, ahora mismo, son de padres musulmanes. Y en el 2030 se calcula que la mitad de la población de los Países Bajos será musulmana. Si es que por tanto, ahí está el caldo de cultivo, no en la religión, sino en lo que supone de masa, donde se infiltran y donde se crían y donde se cultivan esos radicalismos que luego matan. Mira, quería dar un dato yo desde hace un rato, porque en este debate de que si restringimos y peleamos contra estas cosas, restringimos libertades, es falso. O sea, no hay libertad sin seguridad. Y me recuerdan ese tipo de discursos a los que decían que la mejor manera de garantizar el derecho a la manifestación es no hacer nada cuando dentro de las manifestaciones 50 borregos linchan a policías. Es al revés. La manera de proteger los derechos es evitar que en su nombre se cometan atrocidades de cualquier tipo, en nombre de Dios, en nombre de Mahoma o en nombre de lo que sea. Pero es que voy a dar el dato, que es escalofriante con respecto a lo que estaba diciendo. Y esto no restringe ninguna libertad. Es una información de un periodista del diario de Francisco Maruenda, que, en fin, de cosas antiterroristas sabe mucho, que es Zuloaga. Y la noticia es de hace unos días, nada más. Yihadismo en España, un ejército de 100 mezquitas ilegales. Y da unos datos sustentados en fuentes antiterroristas que dice que de los 200 templos que hay en Madrid, la mitad son ilegales y muchos de ellos se dedican a hacer proselitismo del yihadismo. No creo que conculque la libertad de ser musulmán, ni de ser del Real Madrid, ni de ser de lo que uno quiera, el hecho de que se evite la facilidad con la que se pueden extender ideas terroristas de este tipo en nuestras narices. Y estamos haciendo el idiota. Si compramos la idea de que el aplicar las normas de seguridad que nosotros mismos nos aplicamos, y he dicho el de los aeropuertos y se me ocurren 10 más, a ellos es una manera de restringir su derecho a ser lo que quieran ser. Paco, que lo pueden ser, pero en paz. Sí, no, no, sí, puede serlo, pero aquí hay varias razones. Primero, que el Islam no es una religión reglada como la nuestra, ¿no? Es de los que seamos católicos, que hay unas iglesias que están identificadas, sino que ellos organizan sus, entre comillas, mezquitas en un garaje, es decir, que es una comunidad de fieles, no tienen un sacerdocio como nosotros lo tenemos, es decir, que es otro concepto. Piensa que es un tema que afecta no solamente a España, y España es quien es de momento, y puede efectivamente pasar en cualquier instante, puede producirse, Dios no lo quiera, ¿no? Pero, oye, Francia, de ese tema, han sido potencia colonial muy importante en toda esa zona. Sustituyeron al Imperio Turco y conocen muy bien sobre el terreno Siria, Argelia, y han combatido. Es decir, que en Argelia tuvieron que combatir en la guerra de independencia de los argelinos contra la dominación colonial, ¿no? Italia también ha sido potencia colonial en Libia y conoce también el tema de todo el mundo islámico. En Gran Bretaña hay expertos espectaculares. Estados Unidos es un terreno enormemente complicado, no hay soluciones fáciles, y el restringir libertades, que al final es eso, derecho, sí, es no decir, tienes proselitismo. Que... Bueno, pero tienes de demostrarlo, Paco, que es proselitismo. Que han condenado a la tal Cassandra por decir barbaridades en Twitter. Porque hay una prueba, que vemos virtual, todos los días en redes sociales. Pero ¿tú crees que eso lo hacen porque son incompetentes? No, pregunto, Antonio. No, te digo por qué. Hay unos servicios de inteligencia espectaculares, yo creo, en Francia, en Gran Bretaña, defiendo, en Alemania. Si lo que digo es que precisamente la tontería, porque no se me ocurre otra manera de decirlo, de que cada vez que los servicios de seguridad y la lucha antiterrorista hace su trabajo en este tipo de frentes, alguien va a decir que estamos conculcando libertades, es lo que produce hay un juez, que hay la eficacia sea menor. Es que a veces eso te lo dice el juez. No, es que te dice un juez el y te dice... Es que estoy viendo aquí, descubren mezquitas todavía ilegales ocultas en los alrededores de la Ciudad del Vaticano. Cintia... O sea, es que esto es un problema muy serio. Cintia Diánovile, quiero que vayamos comentando el otro tema, porque amanecíamos, de hecho, con esa noticia: 59 misiles lanzados desde dos destructores norteamericanos. Tenemos ya polémica también dentro de España, porque habrían salido esos destructores norteamericanos de la base de Rota. Me asiente el teniente general Pitarch. Pero Luis, te voy a pedir que continúes ahí para que nos vayas dando más informaciones. Por cierto, la última versión que leo, literalmente, salida en estos momentos de las páginas web: la policía detiene e identifica a un hombre y ya están advirtiendo de que está relacionado con el atentado. The Telegraph lleva un cita a un diario local y dice que el detenido habría confesado haber tenido... Pero no sé
manifiesta tener heridas y habría confesado, parece tener cierta responsabilidad en el pero atentado. Pero cierta responsabilidad, pero no ser, por lo que estoy leyendo, no sería el conductor del camión. Es decir, que por lo menos habría dos personas. Eso es lo que habría que ir afinando. Cintia Dianovile, vamos con esa noticia porque, repito, además hay advertencia por parte de Estados Unidos de que podría hacer más ataques. Hay reacción de Rusia y no es nada amistosa hacia Estados Unidos. Sí, vamos a relatar la cronología. El 4 de abril, un ataque químico en Siria deja 84 muertes, de las cuales 27 eran niños y más de 500 heridos, en un ataque que la ONU califica como guerra, crimen de guerra. Dos días más tarde, hoy 7 de abril, Estados Unidos ataca Siria. Se trata de la primera agresión directa de Estados Unidos desde que comenzara la guerra civil hace 6 años. Y los hechos son los siguientes. Hoy a las 5 de la madrugada, 59 misiles de crucero Tomahawk bombardean la base aérea de Sayrat, cada uno con una carga explosiva de 500 kilos. Los misiles fueron lanzados desde los destructores USS Ross y USS Porter y cabe recordar que ambos buques tienen su base en Rota, en la provincia de Cádiz. Y según un comunicado de las Fuerzas Armadas Sirias, el bombardeo ha causado 7 muertos, 9 heridos, entre ellos civiles, e importantes daños materiales. Y a primera hora de la mañana, Donald Trump se dirigía al mundo para explicar por qué dio la orden del ataque a la base aérea. Escuchen. Anoche ordené un ataque aéreo en territorio sirio, justamente donde el ataque químico fue lanzado. Las primeras reacciones llegan desde Siria. Bashar al-Assad ha considerado que Estados Unidos ha llevado a cabo una acción temeraria e irresponsable. Por su parte, la OTAN responsabiliza al régimen de al-Assad del bombardeo. Señalan que un uso continuado de armas químicas supone una clara violación de las normas y acuerdos internacionales. Otro de los protagonistas, Rusia. Vladimir Putin considera que el ataque, este ataque, es una agresión a una nación soberana. Advierte que la acción militar de Washington daña seriamente las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Y ya por último, en nuestro país, en un comunicado, el ejecutivo de Mariano Rajoy asegura que la operación de Trump es una acción limitada en su objetivo y medios y que ha sido un ataque contra una base militar, Carlos, no contra objetivos civiles. Teniente General Pitarch, ¿en qué fase estamos? Lo digo porque además está el debate famoso de que han salido los destructores de una base española, de la base de Rota. ¿A esto se le puede considerar haber comenzado una guerra? ¿En qué fase estamos? Yo pienso que no va a haber esa tercera guerra mundial que he visto que algunos comentaristas han dicho que podría suceder. No. Pero hay cosas que son, en mi opinión, muy irregulares. Y lo digo con cuidado, esa palabra, y voy a explicarme por qué. Me voy a fijar nada más que en el punto que se ha mencionado de los dos destructores, el Rose y el Porter. Estos destructores portamisiles se despliegan en España en Rota desde la base de que van a ser parte del sistema del famoso escudo antimisiles. Es decir, son elementos defensivos frente a ataques misilísticos. Y hoy nos enteramos que esos elementos que se han vendido de esa manera se han empleado como vectores de lanzamiento de los misiles Tomahawk contra un Estado que está en Naciones Unidas, igual que está Estados Unidos. Hay una declaración, estos son hechos, no son valoraciones, se ha hecho con nocturnidad, por descontado, eso siempre se cuenta con ello, de manera unilateral y totalmente por sorpresa. Eso tiene un nombre y eso en la historia de Europa y de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial tiene un nombre y tiene un antecedente. Yo personalmente soy muy crítico en este punto porque no se están diciendo las cosas como se deberían decir. Hay que explicarlo. Si nuestra política es esa, pues dígase, porque tengo la sensación, y es más que la sensación, que esta acción del emplear estos dos destructores, pues no tendría Estados Unidos destructores portamisiles, incluyendo la sexta flota. Es precisamente esto del escudo contra misiles, se compadece muy poco con el espíritu y con la letra, y el embajador que me desmienta,
del convenio hispano-norteamericano de cooperación para la defensa. Chencho, el gobierno español ha reconocido que han salido, que han partido de esa base los dos destructores que han lanzado los 59 misiles. Lo que están diciendo es que partieron de allí, que no tenía el gobierno español conocimiento de que fuesen a esta misión, que salieron en una maniobra, en un plan de entrenamiento de lo que fuese, y que posteriormente hacen el ataque y, de hecho, posteriormente incluso a eso se enteran de la noticia. Seguro que no tenían conocimiento, porque si tuvieran conocimiento, los americanos no se fían de nadie cuando van a hacer... No dan nunca la información. Iban a decir dos días antes a España, se lo han dicho a Rusia con 90 minutos, para que Rusia, si quisiera, avisara a Assad. Pero a Rusia, que no quieren tener problemas con ellos, no tienen, porque Rusia es Rusia y está metida en Siria, Ocicoz, se han dado con 90 minutos. Por lo tanto, a España es lo que nos lo han dicho. Ahora, yo estoy de acuerdo en una parte de lo que ha dicho el general, y es que esto es una acción que no se compadece mucho con el derecho internacional y con la Carta de la ONU. Ahora bien, nos engañamos si no nos damos cuenta que todo el mundo, o casi todo el mundo, está aplaudiendo esta acción. Es decir, Trump, que era el tío más estrafalario, más lenguaraz, más mentiroso, más antipático, más inquietante del mundo, ahora resulta que lo están aplaudiendo desde los cuarteles más insospechados. Por supuesto que los aliados, todos se han puesto detrás. Alemania, la pacifista, ha dicho que está bien. Francia ha dicho que es una acción legítima, lo cual es discutible. Pero Francia ha dicho una acción legítima con un gobierno socialista. Y luego tú vas a Turquía, y Turquía, país islámico, ha aplaudido. Arabia Saudita ha aplaudido. ¿Comprendes? O sea que esto ha sido una operación muy rentable para Trump, que recupera imagen. Y yo no me creo, en realidad, que lo ha hecho, ha podido influir algo por esa idea altruista que ha pintado ahí, en la que lleva razón. Este Assad es un canalla que tira bombas químicas sobre población civil y mata incluso a 20 niños. Eso es verdad. Pero él no lo ha hecho solo por esa razón. Él lo ha hecho por la última frase que ha dicho, por la línea roja. Obama decía, el que pasa la línea roja se atendrá a las consecuencias, y no ocurrió nada. Conmigo, el que cruza la línea roja se atiene a las consecuencias porque yo le zumbo. Yo, en cambio, no tengo ese fervor que tenga. Solo con la misma línea que él, porque yo sí estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que además hay un componente de tapar las miserias de... y que le estaban haciendo daño dentro de la opinión pública estadounidense, de que era muy amigo de Putin, y que los rusos habían metido mano en sus elecciones. Bueno. De esta manera, haces esto y dices, no, yo soy de los buenos, y le he dado a Putin en la boca, porque darle a Putin, pues, que somos primos hermanos, y entonces de repente, efectivamente, pasa de ser un antiamericano, amigo de los rusos y odiado por toda Europa, a ser un buen americano, enemigo de los rusos y los europeos, cobardes, todos detrás de él. Entonces, es que ha ganado mucho con esto. Lo que decís, ¿no? Meterle los dedos en la nariz a Putin es peligroso, ¿eh? Es decir, es que cuidadito, no nos pongamos chulos, ¿no? Porque pero Putin no tiene problema. Pero se la ha metido hasta cierto punto solo. No, pues no se la ha metido, porque eso está muy pactado. Vamos, claro, no, es una penetración vestibular. Sí. Es decir, creo que es no conocer Rusia, ¿no? Y yo creo que es muy bueno conocer Rusia y conocer el apoyo decisivo que tiene de la opinión pública rusa, vamos, claro e inequívoco, ¿no? Debe estar en el 80-90%, que Putin, como le toquemos las narices, invade Ucrania, y a ver si Europa se atreve a plantarle cara, la cobarde Europa. Esta es una Europa cobarde, ¿eh? Sí. Muy cobarde. Luego tenemos, tú has estado en Naciones Unidas, ¿no?, embajador, pero bueno, yo no tengo la misma opinión que tenéis vosotros tan fervorosos en Naciones Unidas, es un cascarón. No confundas mi opinión sobre Naciones Unidas. Sí, yo creo que eso es... crítico con Naciones Unidas, que una vez publiqué una tercera en ABC y mi ministerio me llamó la atención. Naciones Unidas en Siria ha sido inoperante y grotesco. Yo no le reconozco ninguna legitimidad, lo siento, general, a Naciones Unidas para decidir o dejar de decidir. Mientras Naciones Unidas esté lleno de regímenes totalitarios, yo consigo que Estados Unidos tiene el legítimo derecho, y el presidente de Estados Unidos, como ha hecho desde Nixon hasta ahora, sin comunicarlo al Congreso, de intervenir militarmente. Es así. Vamos a ir a publicidad, porque quiero que me entréis en este debate. Os vamos a mostrar, porque ya tenemos el jaleo montado y el debate montado a escala nacional. Hay tweets de Podemos por todas partes diciendo que nos hemos metido en una guerra
por el tema de las bases de Rota, sin legitimidad internacional. De hecho, se ha pedido ya la comparecencia, lo ha registrado Irene Montero esta misma tarde, comparecencia de María Dolores Cospedal, ministra de Defensa, para dar explicaciones de por qué se han utilizado esas bases. A publicidad y volvemos ya. Hay que mirar Estados Unidos. ¿Cuánta gente hay que no ve tres en un burro? Kill innocent children, innocent babies, with a chemical gas that crosses many, many lines, beyond the red line, many, many lines. Que está viendo a la utilización de las bases de la base de Rota para los dos destructores que habrían lanzado esos misiles, 59 misiles, en el ataque de Estados Unidos. En unos momentos nos lo va a narrar Cintia, pero Luis, tenías datos adicionales de esas detenciones por el Tratado de Estocolmo, ¿verdad? Sí, en este momento es el Daily Mail de la prensa sensacionalista británica quien se moja en esta cuestión y dice que el tercer detenido, el hombre que comentábamos antes, detenido a 40 kilómetros de Estocolmo, efectivamente es el que habría confesado haber conducido el camión, pero atención, habría ido con dos personas más que son los detenidos en las primeras horas. Después de una cacería de 5 horas, detienen al tercero y al finalmente confiesa. Con lo cual, la versión de Daily Mail habla de 3 personas que conducían, que iban en el camión, saltan una vez que se incendia la cabina y que choca con el centro comercial, se escapan a tiros, escapan dando tiros y finalmente estarían en este momento los 3 detenidos. Se escapan ellos disparando. Efectivamente, según testigos pero citados no por Daily Mail. Por las armas de fuego de ellos. De momento esa información no se tiene. De momento lo que se sabe, según testigos, es que se escaparon a tiros. Y en otros periódicos también encontrábamos esa versión de que luego del choque se habían escuchado disparos. Pues efectivamente eso vendría a corroborar la versión que da en este momento de Daily Mail. Con lo cual, 3 detenidos, este tercero es el que habría confesado. Pues muchísimas gracias, Luis. Vamos a ver precisamente esas reacciones. Atención, se habrían utilizado, lo ha confirmado el gobierno, la base de Rota como origen precisamente de la misión de los dos destructores que han lanzado los 59 misiles. ¿Cómo se está contestando? Así. Queremos saber si el gobierno de la nación, si el gobierno tanto de Andalucía como del Estado conocían de este ataque, sabían que se iban a utilizar portaaviones con base en Rota para llevar a cabo este ataque y si la reacción a ello va a ser por parte del Partido Popular en el gobierno de la nación un apoyo a esos ataques unilaterales como hemos visto en otras ocasiones, como en el caso de la guerra de Irak. Pues están relacionándolo directamente con la guerra de Irak. Cintia, vamos con más reacciones. Sí, vamos a ver esas reacciones en redes sociales, sobre todo del líder de Podemos, de Pablo Iglesias. Dice, Trump ataca sin autorización del Consejo de Seguridad y contraviene la Carta de la ONU. Hoy la paz y la seguridad en Siria están más lejos. Otro mensaje de Izquierda Unida, Antonio Maillo, dice, derrotas salen portaaviones de la guerra. Queremos saber si el gobierno andaluz fue informado y qué dijo. Andalucía sin bases militares. Porque estarían cargando, Cintia, más que hacia el Gobierno Nacional, estarían yendo a la Junta de Andalucía. Yo no sé si tiene esto algún tipo de trasfondo más electoral de ir contra Susana Díaz o qué es lo que está ocurriendo. O incluso de intentar desbaratar la capacidad que tiene ella de ser secretaria general del Partido Socialista. Todo tiene un trasfondo político. Y si hubiese un atentado en España en los próximos 3 meses, dirían inmediatamente es porque los destructores estaban basados en Rota. Cintia, más reacciones. Sí, vamos por último con Miguel Urbán, que dice, condenamos tanto las armas químicas como las bombas, que igualmente matan a población civil. Hoy estamos a un paso más lejos de la paz en Siria. Bueno, la respuesta, porque preguntaba Teresa Rodríguez, España ha cerrado filas con respecto a este bombardeo por parte de Estados Unidos. La frase exacta ha sido calificarlo de ataque medido y proporcionado. Esa es la expresión con la cual se ha referido en un comunicado, bastante escueto, pero bastante
bastante claro. Dice, la operación estadounidense es una acción limitada en su objetivo y medios. Ha sido un ataque contra una base militar. Estoy leyendo literalmente el comunicado que ha emitido el gobierno de España. No ha sido el ataque contra objetivos civiles. Sirve para mermar las capacidades militares del régimen de volver a utilizar este tipo de armas, armas químicas, pues claro, contra su población. Y lo califica de ataque medido y proporcionado. Pero si es que a mí me parece una locura. Cuando Pablo Iglesias decía lo de la carta de la ONU, le quiero recordar que la carta de la ONU también condena lo que él silencia en Venezuela, que es objetivamente mucho más grave. Es decir, quitar a los opositores y meterles en la cárcel o inhabilitarlos. Y de eso Pablo Iglesias nunca tiene nada que decir. Quizá porque él personalmente y su fundación se han forrado con ese régimen. Pero voy, termino, Checho. Las armas químicas. Sí, no, pero voy, es que voy, si, por eso lo decía. Las armas químicas, la ONU las condena. Que estaría bien apelar a la ONU o a Amnistía Internacional o lo que sea para lo que está pasando en Venezuela. Y de eso se calla. Y sobre esto, hombre, a mí no me despierta ninguna simpatía a Donald Trump. Y me gustaría que tuviese la misma sensibilidad, por ejemplo, con los niños mexicanos. Pero hasta estupendo. Es decir, encontramos esta semana que un sátrapa mata con bombas y con armas químicas a la población civil y a niños, y nos quedamos mirando para otro lado durante no sé cuántos días para que lo vuelva a hacer, por tanto, y coge este señor y decide una acción militar precisa para acabar con lo que podía provocar una matanza similar. Y el gobierno de España le añade a eso una cosa que tiene que hacer cualquiera en tiempo, supongo, teniente general, en tiempo real. No van a pasar por el Parlamento, no, no, le llama la inteligencia y la defensa americana y España está a la altura. Necesitamos esto y lo necesitamos ya. Y solo puedes decir sí o no. Claro, Teresa Rodríguez diría que no, Miguel Urbán diría que no y luego se pondría una camiseta del Che Guevara. Pero un ministro de defensa serio tiene que decir que sí. Y es lo que ha hecho Cospedal y es lo que ha hecho el gobierno de España, que es lo normal. Teniente general, el comunicado de España narra, de hecho, y cita, son dos párrafos. En el primer párrafo narra directamente que esto es una respuesta al ataque con armamento químico. Y además destaca, dice, el último de estos ataques ha causado decenas de víctimas mortales, entre ellas, puntualiza, numerosos niños. El uso de armas químicas está prohibido por el derecho internacional y constituye un crimen de guerra cuyos responsables deben ser conducidos ante la justicia. Dos párrafos, gobierno de España. Bien, yo tengo que decir, si me permite, dos o tres cositas. Una es manifestar mi repudio absoluto al uso de armas químicas. Primera cuestión. Segunda cuestión. Creo que se te ha caído el micrófono un momentín. Chencho, en cuanto te lo comuniquemos, en cuanto te lo volvamos a conectar, te doy la palabra. Chencho. Lamento mucho. No sé si está ya. Perfecto. Lamento mucho que lo que yo estoy diciendo parece ser que coincida con lo que dice gente de Podemos. En fin, esta mañana, a primera hora, publicaba en Confidencial Andaluz un artículo sobre este asunto. Y ahí está escrito prácticamente lo que estoy diciendo ahora, antes de nada de esto. Ya solo faltaría que se me tildara de podemita. Totalmente no. Vamos a ver, el tema está en que han ido por libre. Y entonces, si vamos por libre, estamos en la ley de la selva. Nadie puede, un Estado no puede dirigir un ataque directamente a otro Estado. Pero ¿cómo ha ido? Perdón un momento, Rusia? Perdón un momento. ¿Cómo ha ido Assad? Perdón un momento. Por libre. Assad está en su país. Porque, sí, y el intento ese es el derecho a matar a niños para matar en su país. Vamos a respetar los turnos que no se entiende. Teniente general. Vamos a ver. El uso. Primero, hay una cuestión que es fundamental aquí. Y perdón que haga este inciso. Y es, no está demostrado, y veremos a ver, que ha sido armas químicas que ha lanzado el régimen de Al-Assad. Pero sí está demostrado que han muerto 500 sí, personas. Que se han empleado, muchos sí. Muchos niños. Mira, le voy a dar un dato. Yo aquí no tengo por qué decir nadie, defender nada de nadie en particular, sino mi propio razonamiento. Yo he estado trabajando este asunto y he hablado esta tarde y esta final de la mañana también con varios compañeros míos, generales, sobre este asunto. Y la conclusión a la que hemos llegado todos es que no está claro que haya sido eso. Que puede ser, y veremos a ver, y esto que quede aquí, puede ser un efecto colateral incluso. Es decir, que en un bombardeo que se ha producido y con el desmadre que hay allí de bandas y de armamentos y tal, se haya producido el estallido de unas armas que pudieran estar ahí. Porque no hay ninguna rentabilidad para el régimen de Al-Assad sobre esto,
no hay ninguna. Y luego, además, si mal no recuerdo, hace como 2 años aproximadamente, hubo una inspección muy seria de armas químicas allí in situ. Y no se encontró nada. Y lo que se encontró en sitios que había dicho el régimen que tenía, se destruyeron sobre la marcha. Chencho. El gobierno español no podía saber que esos barcos iban a bombardear a Siria porque el Congreso americano no lo sabía. El Congreso americano no sabía, ha sido Trump, lo ha explicado en público, cómo Trump le va a contar a Mariano Rajoy, veamos obra de la Siria, y no se lo dice al Partido Republicano Americano. Eso es un tema inconcebible. Esto no se lo han contado a nadie, se lo han contado a los rusos 90 minutos antes para no tener ningún problema. Después, efectivamente, la acción de este hombre ha sido irregular. No se ataca a un país, no se está en guerra. Ahora bien, Assad ha cometido crímenes contra la humanidad, sí, con el lanzamiento de... Tanto si ha sido él el que ha lanzado la bomba química, el clorino, el salino, lo que sea, que como tú dices bien, no es seguro, como si lo ha lanzado a un sitio en el que sabía, en el que él sabía que había un depósito de armas químicas. En ambos casos es un crimen contra la humanidad hecho por una persona que ya en el año 13 hizo lo mismo y que en el año 13 ratificó la convención y que dijo que nunca lo haría más. Y que además Rusia era la garante de que eso no lo haría más. Pronto. Dejadme que conecte porque tenemos al otro lado del teléfono a Juan Fierro, corresponsal de COPE en Estados Unidos. Juan, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estábamos pendientes también no solamente de la reacción que podía haber en Washington, hemos leído algunos de los titulares hablando de que no se descartarían posibles nuevos ataques, pero también había información en Naciones Unidas precisamente con las reacciones y con la petición de explicaciones de Rusia, ¿verdad? Sí, la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas en una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad dejaba bien claro una cosa, y es que Estados Unidos va a volver a atacar a Siria si el régimen de Bashar al-Assad sigue utilizando armas químicas. Decía Nikki Haley, la embajadora estadounidense, que lo que había pasado esta pasada madrugada era un acto muy medido por los Estados Unidos y que estaban preparados para tomar más pasos como este, aunque esperaban que no era necesario. Haley hacía un llamamiento a lo que llaman las naciones civilizadas para que se detenga la dura situación por la que está atravesando Siria y para que esas naciones civilizadas demanden una solución política. La intervención de Haley llegaba después de una dura intervención del embajador ruso ante el Consejo de Seguridad. Ha sido una reunión bastante tensa, hay que decirlo. El embajador ruso calificaba el ataque estadounidense como una violación flagrante del derecho internacional y como una agresión que refuerza el terrorismo internacional y que puede tener consecuencias muy importantes. Ha sido, como os digo, una sesión bastante tensa. No se ha votado ninguna resolución porque ahora mismo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no hay consenso sobre una resolución condenando el uso de armas químicas en Siria porque está el veto de Rusia y estaría seguramente también el veto de China, aunque ha sido mucho más moderada en sus ataques a los Estados Unidos hoy, pero tampoco parece claro que China esté por la labor. Así pues, ha sido simplemente una sesión la que hemos visto esta tarde en Naciones Unidas, simplemente de declaraciones, una sesión que los rusos querían que fuera a puerta cerrada y la embajadora estadounidense, que es la embajadora que preside durante este semestre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, les ha dicho que si quieren hablar bien de Bashar al-Assad, que lo hagan en público, que nada de sesiones a puerta cerrada. Juan, en España está surgiendo ya el debate porque los dos destructores han salido de la base de Rota. Cuando nos comentabas esa advertencia que había lanzado Estados Unidos de que estaban preparados para nuevos ataques, por saberlo si este debate que ha surgido en España pudiese ir a más. ¿Se están refiriendo a posibles ataques adicionales a corto plazo o estarían hablando de una cuestión más lejana? No, es simplemente creo que es un desarrollo, si me permite la expresión, filosófico de lo que piensa, por lo menos, la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas. Es decir, esto es lo que ha habido, ha sido algo que ha sido muy medido, muy pensado, podemos hacer mucho más de esto, esperemos que no. Y muchísimo más claro ha sido, por ejemplo, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, que han tenido una reunión en secreto con la administración que les ha informado sobre lo que ha pasado en las últimas horas. Y McConnell decía a la salida de esta reunión que la administración había sido muy claro, que esto ha sido un mensaje
para que Bashar al-Assad deje de utilizar armas químicas. Y la verdad es que al portavoz de la Casa Blanca se le ha preguntado hoy por activa y por pasiva si había cambiado la política de Estados Unidos hacia Siria, porque hace apenas unas horas tanto el mismo portavoz de la Casa Blanca como el secretario de Estado Tillerson decía que la cuestión siria una cuestión. El portavoz de la Casa Blanca se ha negado a manifestarse otra vez, a decir si es una condición inexcusable que salga Bashar al-Assad para poder llegar a algún tipo de acuerdo con la intermediación de los Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por esta crónica. Muchísimas gracias y un abrazo. Gracias. Pues así estaría el ambiente, tenso. Bueno, muy rápido, Chencho, sí, porque quiero darle palabra a Alejandro Macarrón, consultor, porque hay una serie de indicadores económicos que pueden marcar si estamos entrando o no estamos entrando en un periodo más continuado de ataques. En un momento nos lo va a contar. Hasta anteayer, Estados Unidos, la Estados Unidos de Trump, era muy acomodaticio con Siria. Ya había dicho que no era una prioridad que saliera Assad, no era una prioridad. Pero con estas armas químicas, Assad se lo ha puesto huevo, se lo ha puesto huevo. Yo digo lo tocante a la postura rusa. ¿Por qué lo de Siria ha llegado donde ha llegado? 400.000 muertos, 8 millones de refugiados, etcétera. En buena medida, porque Rusia ha vetado que se tome una disposición. Rusia ha vetado 7 veces y China ha vetado 6 veces. Entonces ha llegado a ese punto muerto en el que el señor Assad hasta se permite, al parecer si ha sido él, lo es seguro, se permite lanzar armas químicas. Entonces, Estados Unidos ha reaccionado de una forma irregular, desde luego, con arreglo al derecho internacional. Pero no es la primera vez que ocurre, y termino. Clinton hizo lo mismo, y Reagan hizo lo mismo, y aquí no se dijo una palabra. Cuando Clinton lo hizo con Irak, hizo lo mismo, mandó unos bombazos para dar un escarmiento a Saddam Hussein, aquí no se dijo una palabra. ¿Por qué? Pues por varias cosas. Por un primer motivo, era porque un presidente americano progre ya se le mete menos mano que no de derecha. Y probablemente, si no estaba Aznar aquí en el poder, entonces había menos motivos para decir estamos haciéndole el caldo a un... Ahora, como está Rajoy, pues hay que meterle mano a Rajoy. Alejandro, ¿cómo está el clima económico? ¿Está descontando que vamos a una situación bélica prolongada o no? De momento, en absoluto. ¿En absoluto? Tendría que haber habido un bajón fuerte de la bolsa, una subida de las primas de riesgo, una escalada del precio del petróleo, ese tipo de cosas hoy día en una sociedad tan hiperglobalizada, hiperconectada, son instantáneas. ¿Y por qué nos estarían dando esos indicadores? Bueno, aquí hay muchos mejores expertos que yo, pero a mí esto me suena puramente a que la nueva administración americana es más bien aislacionista y, sin embargo, ha empezado un poquito mal en su andadura el tema del Obamacare. Y además se le acusaba de que le debe la presencia a Putin, ¿no? Entonces hago este ataque, quedo muy bien con todo el mundo y no le debo nada a Putin, ¿no? O sea, creo yo, vamos, no sé. ¿Podría tener repercusión económica lo que estamos viendo? Hombre, si hubiese escalado, sí, claro. Pero de momento, pues desde luego se ve, lo puede ver cualquiera, como hoy día además podemos ver la prima de riesgo cualquiera desde nuestro móvil, de nuestro ordenador, prácticamente al momento, es que se ve, es instantáneo. Cuando hay un acontecimiento verdaderamente duro, es instantáneo cómo reaccionan los mercados. Está Conrado Escobar esperándonos. En un momentín le voy a pedir que pase para hablar de esa postura que está manteniendo y de cómo ya se ha vuelto a centrar el debate precisamente con el tema de si esto se parece o no se parece a la guerra de Irak. Ana. Yo creo que es demasiado pronto para evaluarlo, es decir, los mercados no se han movido porque ha sido un ataque puntual, como recordaba Chencho, como el de la operación Zorro del Desierto de Clinton. Llevaba un destructor, tiraba unos misiles y ya está. No sabemos si Trump va a ir más lejos o no. Es verdad que su discurso ha sido el de anunciarnos una política aislacionista, pero esto demuestra que tan aislacionista no va a ser. Las palabras dicen unas cosas, los hechos dicen otras. Quizá esto, yo no tengo tan claro que Trump lo había hecho mirando al interior y a su imagen en el interior del país. Y al exterior. Claro, al exterior. Es que a lo mejor está marcando las bases de lo que va a ser su política exterior. No, pero creo. Todo eso, bueno, lo ha dicho, es demasiado exterior, pronto para afirmar una cosa debate, o la otra. Ana, pero lo que sí ha demostrado... ¿Tenía posibilidad España de decir que no se utilizasen? Pero vamos a ver, ¿para qué, tenemos ¿tenía posibilidad de saberlo? ¿Para qué tenemos unas bases militares? ¿Para ponerlos a desfilar y a regalar flores al público? Pero es que queremos vivir en un mundo irreal. En las bases militares hay destructores, hay aviones de combate y hay soldados. Y cuando hay un problema militar, hacen la guerra. ¿Qué pero quieren? Base, ¿que vayan antes a Naciones Unidas para que lo vete Rusia? Si es que yo creo que Naciones Unidas que es inoperante. Al que no conoce, iba Trump a llamar para decirle, oye, voy a atacar a Siria.
pero, y no se le dice a su partido y a su Congreso que es lo que le interesan los votos. Si es, que en base... no, es que eso no lo hace ningún presidente. Pues claro, no avisa previamente una operación nunca. Vamos a ver, desde Nixon ningún presidente tiene la obligación, digo, para que sepamos de lo que hablamos, ningún presidente tiene la obligación de actuar militarmente y pedir permiso al Congreso. Desde Nixon, ninguno. Ninguno lo ha hecho. Clinton se bombardeó Kosovo, se bombardeó Irak, se bombardeó Libia sin ningún problema y sin ningún tipo de conflicto. Jurídicamente, yo no soy experto en derecho internacional, ya me gustaría, es muy opinable que España pueda vetar a un aliado de la OTAN, el país más importante del mundo, por cierto, en un convenio farragoso y largo, que os animo, está en el BOE, es accesible, yo ahora lo estaba ojeando para que no lo llevo en papel, en base a que tú vetas una acción militar legítima contra alguien que está cometiendo un genocidio sobre su población, que eso ya te ampara, de acuerdo a Naciones Unidas, como medida preventiva. Yo quiero que alguien me diga en base a qué sí. jurídicamente tú impides esa actuación. Sí. Bueno, muy complicado jurídicamente. No se trata, en mi opinión, no se trata de vetar la acción, sino de vetar el empleo de tu territorio sí. para hacer algo que no está previsto, no está contemplado en el convenio bilateral que tienes. Es larguísimo. Porque, perdón, ¿cómo? Los barcos han salido de rota porque viven ahí, porque viven la familia. No han salido para bombardear. Escucha, allí se han cargado. Allí se le han metido los elementos informáticos de los objetivos. Allí se ha hecho todo. O sea, el barco ha salido a alta mar y en alta mar han puesto proa al viento y lo que hayan hecho. Quiero decir que... Y además está bien hecho porque es su base. Desde su punto de vista es su base. Y el comandante del barco, cuando lo han dicho, adelante, fuego, le ha dado un botón y ya está programado todo y cada misil va donde tiene que ir. En el momento de ahí sale. O sea, que sí, que ahí hay muy poca acción del ser humano. Pero que el tema está en decir, oiga, si usted está empleándome esto, si está empleando estas bases, si ha metido esto aquí porque son no dos, sino cuatro destructores del escudo antimisiles, si a mí me crea problemas, si esto y si lo otro, hombre... Denuncia el convenio. Alejandro. Bueno... No lo sé. Pero eso no se va a hacer. Jurídicamente creo que es imposible, vamos, te lo digo. Alejandro, ¿tiene capacidad España de pedir este tipo de cuestiones? ¿Le conviene a España en esta situación bloquear estas decisiones? Yo creo que ahora mismo que nos está pidiendo que gastemos mucho más en defensa, que estamos todos en falta, porque es verdad que le hemos echado un morro colectivamente a los europeos, o bien hemos sido los niños pequeños consentidos. Yo no sé si era Estados Unidos quien no quería que nos hiciésemos mayores de edad, o éramos nosotros los que era muy cómodo no gastar, o las dos cosas a la vez, y ha dicho alguien, dice, oye, yo no tengo suficiente dinero para seguiros pagando la fiesta, tengo un enemigo potencial que es China, mucho más fuerte, por eso me interesa ser aliado de Rusia, por eso creo que lo que le conviene a Estados Unidos y Europa es ser aliado de Rusia y no enemigo. Entonces, que nos está pidiendo que aumentemos mucho el gasto en defensa y momentáneamente nos pide un favor, a ver quién le dice que no. España, digo yo, vamos, a ver quién le dice que no. España gasta en defensa menos de la mitad de lo que debería gastar según el convenio de la OTAN. Era el 2%, muchos países están en 1,2, 1,4. España está en 0,9, está en la cola. La Alejandro, ¿entiendes la petición de explicaciones y la petición de comparecencia de manera de Cospedal por parte de Podemos? Podemos siempre va a ir en contra de todo lo normal, con lo cual es totalmente lógico. Para eso les pagan, ¿no? Para pedir ese tipo de cosas. O sea, no creo que sea razonable, creo que es normal lo que ha hecho el gobierno de España, pero desde el punto de vista, si yo fuese de Podemos también la pediría, ¿no? Y tú no. Pero tú piensas, aquí hay un general que ha tenido mando en tropa y lo sabe mejor que yo. ¿Cuántas fuerzas podemos desplegar en el extranjero? Estados Unidos en la guerra de Irak desplegó casi 200.000 soldados, sobre el terreno, 200.000. 295.000. 295.000 en el momento en punto más elevado, Es decir, fíjate que hablamos. Gran Bretaña te despliega una división con dificultades, si es que la despliega. Francia manda sus paracaidistas. Es decir, eso es carísimo. Es decir, ha habido momentos que Estados Unidos ha tenido presencia militar en más de 100 países, ¿no? Y ha sido el garante de las libertades y la democracia en muchos sitios, ¿no? Y sobre todo con la lucha con los países del este, con el comunismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, si les tocamos las narices, yo soy Trump, digo, ¿sabe qué le digo? Oiga, me voy a dedicar a los míos, ¿no? Al mundo anglosajón y a otros países. Y ustedes, europeos, que son tan listos, cuando Rusia definitivamente invada Ucrania y llegue a las puertas de la Europa autocomplaciente y tan listillos, a ver quién les defiende. Es que no tenemos... Ten en cuenta que si tú ahora mandas un regimiento y muere un soldado, tienes manifestaciones en la calle, yo no sé qué... uno o diez. Bueno, el lío es monumental. Vamos a preguntarle, porque tenemos conexión con Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en Murcia. Miguel Sánchez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Miguel, teníamos preparada precisamente esta conexión para hablar de lo que estaba ocurriendo en Murcia, pero déjanos que te preguntemos precisamente por esta cuestión, por lo que está pasando en estos momentos. Hemos visto esa noticia que salía, la confirmaba el gobierno de España, de que los dos destructores que habrían lanzado esos 59 misiles, que han lanzado de hecho contra un aeródromo, contra una base en Siria, han salido de la base derrota. Podemos está pidiendo en estos momentos una comparecencia de la ministra de Defensa. Se está pidiendo explicaciones también a la Junta de Andalucía. ¿Cuál va a ser la postura de Ciudadanos, Miguel? Bueno, pues imagino que pediremos también comparecencias. En cualquier caso, es una cuestión de política nacional que decidirán nuestros líderes ahí en Madrid a nivel nacional. Pero, hombre, imagino que habrá que pedir comparecencias y habrá que explicar, habrá que dar puntuales explicaciones, lógicamente. ¿Os resulta preocupante la situación? Es decir, ¿puede Ciudadanos hacer de esto un tema? Lo digo, en Murcia hay una crisis ya. ¿Se podría meter este asunto dentro de esa crisis con el Partido Popular? No lo sé, yo creo que esto hay que estudiarlo, hay que dar una vuelta y hay que valorarlo. Ciudadanos es un partido de Estado y es un partido que estará en los intereses de España. Con lo cual, pues veremos a ver qué hacen nuestros líderes nacionales y bueno, pues seguro que hace lo correcto. Miguel, ¿cómo están las relaciones con el Partido Popular después de todo lo que hemos visto en Murcia? Dimitía el otro día, presentaba ya su dimisión, Pedro Antonio Sánchez, el presidente de la Comunidad de Murcia, le dejaba los papeles a otra persona del Partido Popular. ¿Cómo está la situación? ¿Qué es lo que va a hacer a partir de ahora Ciudadanos? Bueno, pues ayer Fernando López Miras, que es la persona que han designado, se puso en contacto conmigo y hemos quedado emplazados para hablar la semana que viene. Ahora mismo las relaciones están en rotas. El Partido Popular ha violado el acuerdo que tenía con Ciudadanos. Durante 45 días pues, se han tirado al monte, han roto un acuerdo que funcionaba y lo que tenemos que hacer ahora es pues, coser, recomponer en aras a la estabilidad de la región de Murcia. Pues tenemos ahora mismo un documento en blanco, hay un nuevo pacto y nosotros lo que nos interesa es que lo antes posible pues la estabilidad, la credibilidad y la gobernabilidad de la región de Murcia pues vuelva a estar por encima de todo, con lo cual pues nos sentaremos a hablar con ellos a la mayor brevedad. A escala nacional, sin embargo, parece que sí que hay acuerdo para sacar adelante los presupuestos. ¿Puede haber un enfrentamiento por parte de Ciudadanos regional, me refiero, en Murcia, tan potente que pueda romper precisamente esa estructura de gobernabilidad? Bueno, Ciudadanos es un partido responsable, efectivamente a nivel nacional ha negociado los presupuestos, efectivamente pues ha conseguido mejoras cuantitativas y cualitativas. O sea, Ciudadanos es un partido serio, un partido responsable, un partido coherente y un partido que da estabilidad. En Murcia hace tres meses negociamos y apoyamos los presupuestos con el Partido Popular. En Murcia hay presupuestos, hay unos buenos presupuestos, hay estabilidad, hay gobernabilidad, pero lo que ha habido pues ha sido un incumplimiento claro y flagrante del anterior presidente, pues que se enrocó, se atornilló al sillón y puso por encima sus intereses a los intereses de todos los murcianos. Una vez que él ya no está, pues creemos que hay que volver a recomponer el acuerdo, hay que sentarse con el que han designado como sucesor y bueno, pues con unas medidas que tenemos que pactar, por encima de todo, pues bajada de impuestos, eliminación de aforamientos, regeneración y bueno, un montón de cuestiones de política regional que tendremos que darle una vuelta para volver a componer. Obviamente, pues nos han engañado una vez, no nos terminamos de fiar de ellos, pero bueno, o no nos terminamos de fiar en ellos, pero bueno, los intereses, la estabilidad, la gobernabilidad de la región de Murcia están por encima de todo y Ciudadanos está deseando sentarse en la mesa para recomponer este pacto. ¿Podría cerrar, Miguel, podría cerrar Ciudadanos un acuerdo con el Partido Socialista incluso después de este cambio, después de la dimisión de Pedro Antonio Sánchez para exigir que gobernase otra persona? No sé de qué partido, si incluso del Partido Socialista. Bueno, en este caso, si me permites, lo que yo quiero descartar, el anterior presidente, pues creo que en una falta, bueno, seguramente pues estaría influido por el tema personal, familiar, entendemos que no es una situación fácil, pero faltó a la verdad claramente, o sea, realmente no había ningún acuerdo tripartito, nosotros no teníamos ningún acuerdo, no iba a haber ningún gobierno tripartito en la región de Murcia y nuestra primera opción
siempre fue que gobernara la lista más votada, siempre fue que gobernara el Partido Popular, siempre y cuando pues esta persona que tenía problemas con la corrupción política, que estaba, podía estar imputado, podía tener hasta 7 presuntos delitos de corrupción política, y ayer salió incluso hasta un 1/8 que puede pesar sobre sus hombros, pues que esta persona sea parte, se defienda en los tribunales de justicia como mejor sepa y pueda, y que la comunidad autónoma de la región de Murcia pues esté en manos de otra persona del Partido Popular, porque fue la lista más votada, con el apoyo que patrocina y que brinda a Ciudadanos y con la estabilidad que hasta ahora estaba dando. Por lo tanto, nuestra primera opción, disculpar, es que el pinganillo se me sale, por lo tanto, nuestra primera opción es el Partido Popular, porque son muy responsables, es que el partido al que más votaron los murcianos. Ahora mismo ni siquiera hemos hecho caso omiso al mensaje que nos ha lanzado el señor Tobar del Partido Socialista. Creo que no es el momento, creo que no toca, y lo que toca es sentarse con el Partido Popular. Voy a leer un mensaje, le voy a dar la palabra a Chencho Arias, que le quiere hacer una pregunta. Miguel, Albert Rivera resumía lo ocurrido en Murcia con el siguiente mensaje en Twitter. Los murcianos han tenido estabilidad y cambios 2 años por Ciudadanos, gracias a Ciudadanos. Ya no tienen presidente imputado por corrupción, también gracias a Ciudadanos. Cumplimos. Chencho. Bueno, yo quería preguntar una cosa. Ha dicho usted que se han desembarazado una persona que tenía problemas con la corrupción. ¿Tenía problemas con la corrupción o ha sido acusado de tener problemas con la corrupción y hasta ahora ha sido sistemáticamente archivado? Quiero recordar, cuando estuve en Murcia de 5 días, que le han archivado 16 causas. ¿Tenía problemas por la corrupción o tenía problemas porque el Partido Socialista de Murcia le acusaba de corrupto? ¿Qué pasa si ahora, dentro de unos días, el tribunal da carpetazo al asunto? ¿Seguirá teniendo problemas con la corrupción o ha sido acusado y no había sido corrupto? Mire, en primer lugar, saludarle. Soy un admirador suyo, o sea que para mí es un honor. Es un honor hablar con usted, somos medio vecinos. Nosotros tenemos que ser muy serios, somos gente muy seria. En la comunidad autónoma de la región de Murcia, el Partido Popular no tenía mayoría, no podía conformar una mayoría parlamentaria, si bien fue el partido más votado, pero en el arco parlamentario no tenía mayoría. Nosotros podíamos haber conformado otro tipo de mayorías, o sea, y hubiera sido legítimo, hubiera sido democrático y hubiera sido a todas luces, no hubiera habido ningún problema. Sin embargo, nosotros por responsabilidad entendimos que debía gobernar la lista más votada, que era el Partido Popular. No era obligatorio, pero nosotros entendimos que debía ser así. Bueno, pues le pusimos unas condiciones, le pusimos un documento encima de la mesa que este señor firmó. El punto 1.1 del acuerdo, o sea, no el 2 ni el 3, y no estaba ahí por casualidad, el punto 1.1 del acuerdo decía, y así lo firmó, que se tenía que apartar si era imputado por corrupción política. Pero es que además verbalmente manifestó que si era imputado por el caso de Auditorio se marcharía. Pero es que además firmó o rubricó la ley de transparencia donde decía, una ley que el Partido Popular votó, donde decía que si era imputado se marcharía. Miren ustedes, una cosa es la responsabilidad política. Este hombre ampliamente la ha cumplido porque una vez que ha sido imputado se ha enrocado al sillón, no se ha echado a un lado como prometió, ha incumplido, ha fallado a su palabra y ha fallado al compromiso con los murcianos y al compromiso que tenía con nosotros, que confiamos en él para que gobernara cuando podíamos haber confiado en cualquier otro candidato. Y otra cosa son las responsabilidades penales. Yo soy abogado y pues los juicios penales llevan sus procedimientos, pero no podemos tener la comunidad autónoma de la región de Murcia paralizada, bloqueada y estancada, pues hablando de imputaciones, hablando de fiscales, hablando de jueces, hablando de pruebas, hablando de peritos y pendientes todos del procedimiento del procedimiento penal de este señor. Bueno, el procedimiento o los procedimientos. Claro. O sea, no se puede ser poco serio. Entiendo, o sea, realmente ha sido muy, muy, muy responsable. Y nosotros, yo entiendo que ustedes, si él había firmado que a la menor signo de imputación o de investigación tenía que marchar, si no se marchaba, me parece bien que ustedes empujaran para que se marchara. Pero eso de que tiene problemas de corrupción, de eso no hay nada probado. No, de presunta corrupción ni mucho, problemas con la justicia. Usted, que parece una persona honesta, ha dicho problemas de corrupción. Y yo creo que él no tiene hasta ahora problemas de corrupción. Todos los casos han sido archivados. Y yo, que lo conozco un pelín, porque soy casi vecino de su pueblo, pienso que no va a tener problemas con la corrupción. Tiene problemas de haber metido la pata con ustedes, de haber firmado aquello. Lo firmó y ahí metió la pata. Bueno, pero si me permites una sola aclaración. A ver, realmente tampoco
Tampoco es cierto que haya tenido 17 o 18 querellas o causas penales archivadas. Lo que ha tenido, pues es una cuestión que ellos han vendido muy bien, porque saben vender las cosas muy bien, realmente lo que ha tenido ha sido denuncias ante la Junta Electoral. Bueno, pues, ¿qué alcalde no tiene en procesos electorales denuncias ante la Junta Electoral por quítame ahí un cartel o ponlo aquí? Todos los alcaldes tienen denuncias ante la Junta Electoral y al final son archivadas. Ha tenido muchísimos contenciosos administrativos, como tienen todos los alcaldes, que además ni siquiera son denuncias personales, sino que son contenciosos administrativos contra el propio ayuntamiento. Yo he interpuesto en mi calidad de abogado infinidad de contenciosos administrativos contra muchos ayuntamientos. Con lo cual, al final han sido muchas causas archivadas, pero cuestiones penales ha tenido una, que fue la de su dubles, la de la presunta, al parecer había una causa sobre si podían o no podían haberle dado o haber tenido favores, tratos de favor a la hora de comprar el dubles, y esta. Con lo cual, no es cierto que le han archivado 17 o 18 causas penales, y sí que ha tenido pues, procedimientos contenciosos administrativos, como todos los alcaldes, y denuncias ante la Junta Electoral, como la mayoría de los alcaldes, en procedimientos electorales. Y ahora pues nos encontramos con un auto de 57 folios de la jueza de Lorca, un auto que ha sido admitido a trámite por el TSJ, que ha sido citado en calidad de imputado, que le imputan hasta 4 delitos. Bueno, nos encontramos con la operación púnica del juez Velasco, hasta 3 delitos, y ayer pues el fiscal anticorrupción de Murcia, en el asunto auditorio, pues entendió que podía haber hasta un quinto delito. Miren ustedes, el primero de los murcianos pues debe ser una persona que no tenga problemas con la justicia, que dé ejemplo, que esté sin mácula. Si realmente yo tengo una buena relación con el señor Pedro Antonio Sánchez, a mí, en lo personal, pues esto me sabe mal, pero en lo político los murcianos no merecen esta situación, y yo creo que es muy, muy entendible. Y este señor firmó un documento, pues mire, y además usted jurista, igual que yo, mucho mejor y mucho, mucho más reconocido, pero está el principio pacta sunt servanda, los pactos deben ser respetados. Y luego está otro principio muy popular, que es uno vale lo que vale su palabra, y el primero de todos los murcianos tiene que ser un hombre de palabra y tiene que ser un hombre que cumpla sus compromisos. Creo que lo que debió hacer fue apartarse en el minuto uno. Bien. Le voy a pedir un poco de brevedad porque tenemos el tiempo medido con el satélite. Eso sí, os adelanto que ha habido comunicado de Miguel Gutiérrez con respecto al tema del ataque de Estados Unidos. El secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha dicho que pide contundencia y que respalda la contundencia de esa actuación de Estados Unidos. Literalmente ha hecho hincapié en que el culpable de esta situación es el presidente Bashar al-Assad por haber utilizado armas químicas contra la población civil, que la legalidad internacional debe imponerse y que hay que actuar con toda la firmeza. Es decir, Ciudadanos se pondría claramente respaldando la posición española y claramente respaldando la posición de Trump. Muy rápido, Ana, que nos quedan 2-3 minutos de satélite. Miguel, dos preguntas muy concretas. Una, ¿van a apoyar ustedes al candidato que decida el Partido Popular? Y dos, en el pacto que van a negociar con ellos, ¿le van a pedir que firme que se vaya si es imputado o van a hacer una formulación como en el pacto que se ha hecho entre Ciudadanos y el Partido Popular a nivel nacional, en el que la dimisión se produce en el momento en que está encausado, cuando se va a abrir juicio oral? Miguel. Sí, muy, muy, muy bien. En principio, y rápidamente, pues nos vamos a poner. Yo ayer hablé con el señor Fernando López Miras, con el que también me une una buena relación, y nos hemos quedado emplazados la semana que viene para empezar las negociaciones. Las negociaciones es una hoja en blanco, el anterior pacto está roto, vamos a empezar uno nuevo, y por encima pues hablaremos de eliminación o bajada de impuestos, hablaremos de regeneración, bueno, pues hablaremos de aforados, y bueno, hablaremos de los problemas que interesan a los murcianos, y bueno, ya bajaremos al detalle y pormenorizaremos. Nuestra intención es llegar a un acuerdo para volver a darle estabilidad y volver a darle gobernabilidad a la región de Murcia. En cuanto a la segunda cuestión, pues lo tenemos que ver, le tenemos que dar una vuelta, pero efectivamente pues Ciudadanos ha impulsado la ley ómnibus del Congreso donde pone una línea, pero es que nosotros en los pactos, en los documentos que firmamos de gobernabilidad en las determinadas comunidades autónomas, pues tenemos que elevar el listón, porque tanto el PSOE como el PP pues son partidos a los que hay que marcar muy cerca, y son partidos que pues no tienen en su ADN la regeneración política, y muchas veces en el pacto, en la ley no lo pueden meter, obviamente, pero en el pacto sí que necesitas elevar el listón un poquito en aras a la regeneración y a la eliminación sistemática de la corrupción política, y esta es la gran grande que nos está manchando a todos.
Miguel Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Repito ese comunicado. Te hago una pregunta, Alejandro. Ciudadanos, si se estaría poniendo de parte del gobierno en el tema del ataque, no menciona el tema de la utilización de las bases, de la base de Rota. Por tanto, sobreentiendo que está renunciando a hacer la polémica que está lanzando en estos momentos Podemos. Pero está en medio el asunto de los presupuestos. Alejandro, ¿tú crees que lo que estamos viendo en Murcia, esa tensión, puede desembocar en que no haya acuerdo en los presupuestos o los presupuestos estarían salvados? Bueno, solo con Ciudadanos no tiene presupuestos el gobierno, ¿no? Creo que necesita... Pero a partir de ahí. A partir de ahí, hombre, algo va a influir. Quería recordar antes, cuando me has preguntado por lo de Podemos y esto de Estados Unidos y Siria, Irán no es el gran enemigo de Assad e Irán no es un gran aliado de Podemos, aliado barra financiador, ¿no? Digo que por ahí, a lo mejor, cherché la pasta, ¿no? Busquemos la pasta, ¿no? La conexión, aparte de su antiamericanismo típico de Podemos, ¿no? ¿Podría haber alguna explicación ahí? Digo que ahí algo, alguna ayudita puede, ¿no? Porque son muy aliados, ¿no? Irán y... Yo me he perdido... Un ataque con armas químicas no protestaron, ¿eh? Ya me he perdido la unión que haces entre los presupuestos, que están ya prácticamente ya el acuerdo cerrado, solo falta medio diputado. No, que si podría, si acaba esto en un problema mayor en Murcia, no si podría acabar, desembocar en enmiendas parciales, etcétera, y ¿tú crees que se vuelto locos? Es decir, pues aquí... Yo lo estoy preguntando a vosotros, no me lo devuelvas tú la pregunta, devuelvo, que para eso venís. Es retórica, es una pregunta retórica. Digo, en primer lugar, ¿Ciudadanos tiene interés en elecciones generales anticipadas? Ni de broma. Bastantes problemas tiene Albert Rivera para sobrevivir y si hay elecciones, pues la castaña electoral sería importante. Murcia es distinto porque han cambiado la ley electoral. El PSOE Murcia, tiene elección... En Murcia ganaría Pedro Sánchez. Sí, ganar ganaría, Antonio Sánchez. Pero digo mayoría absoluta. El PP, problema, no, PP sí, sí. Clarísimamente. Lo que pasa es que han modificado la ley electoral. Es una cuestión de regeneración política, ¿sabes? Y han decidido los de Ciudadanos cambiar la ley electoral para que les beneficie. Y han hecho circunscripción única. ¿Sabes? En lugar de hacer más circunscripciones, que es más democrático, porque entonces tú sabes, tu diputado por Lorca, por Cartagena, por Murcia, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que el PSOE, Susana Díaz, tiene ganas de unas elecciones anticipadas? Ni de broma, vamos. Es decir, Susana Díaz quiere que haya que el Quevedo, que para eso lo tienen, el medio diputado, que es uno entero, por el cierto, de Nueva Canarias. Vote el de Nueva Canaria, vote los presupuestos. Susana dirá, qué desastre, qué vergüenza, esos presupuestos son malos para Andalucía, para España, la pobreza y tal, y ya está, ya han cumplido el trámite y ganan un añito que serán realmente dos, ¿no? Y se plantan dentro, y por tanto, el PP tampoco quiere, porque además Rajoy se ha empeñado en ser el primer presidente que gobierna con una minoría tan frágil, y yo que tuve el honor de estar 6 años en el despacho de al lado suyo, sé que cuando se le mete una cosa en la cabeza, olvídate. Es decir, va a agotar legislatura y pasará la historia por eso, presidente que sacó mayoría absoluta y la minoría más pequeña y consigue agotar legislatura, y todos contentos. Conrado Escobar, bienvenido del Partido Popular. Hola. Estamos hablando de que se estaba generando precisamente, bueno, por cierto, déjame que te dé la enhorabuena porque habéis salido ganadores precisamente en La Rioja. Así en el Congreso. Bueno, sí, hemos salido. Ha sido un trámite al que no estamos acostumbrados en el Partido Popular, pero bueno, yo creo que. O sea, que viene recién, y miramos al futuro. Recién ratificado. Estábamos hablando de esa polémica que se está generando. Acabo de leer precisamente el comunicado de Miguel Gutiérrez, portavoz de Ciudadanos. Sí. Respalda el ataque de Estados Unidos y sobreentiendo que al no hacer ningún tipo de crítica, respalda también la actuación que ha tenido el Gobierno de España. Sobre el Partido Socialista, Marto, estoy mirando en estos momentos en la página web vuestra, no veo ningún pronunciamiento de nada. Aparece rechazo a afrontar los presupuestos. Tienen tantas sedes que nos aclaran. La estrategia de Vista Alegre, la bronca y el radicalismo. Asturias, se habla de Podemos. Madrid, apostamos por una solución coordinada. Mira, aquí hay un comunicado, sería de Ricardo Cortés Lastra, lo leo literalmente. Apostamos por una solución coordinada de la comunidad internacional para Siria. ¿Esto supondría una crítica a lo que ha pasado? A ver, es no. Que lo que ha pasado es criticable. Es decir, que Estados Unidos unilateralmente, sin contar con ninguno de sus aliados y por intereses no muy claros, porque yo sigo pensando que esto se hace para lavar imagen y que no va a haber más ataques, porque ya lavada la imagen, ¿para qué voy a seguir...? Martu, perdóname, porque sí que hay una frase debajo, lo que pasa es que es verdad que no tiran la noticia o el comunicado en el Partido Socialista por ahí, lo meten dentro. Y Ricardo Cortés Lastra, el responsable de Política sí. Exterior, ha dicho las acciones unilaterales no son la solución. Pues claro, pues insisto, además de que no son la solución, es que dan muchas dudas legales...
acerca de que uno decida, es verdad que Al-Assad es muy malo y que es verdad que Al-Assad, bueno, sí ha sido Al-Assad, pero tendrá que haber un organismo internacional legitimado para investigar y determinar si efectivamente ha sido Al-Assad o ha sido efectivamente el desastre que es Siria, con 6 o 7 facciones enfrentadas, con polvorines en todos los rincones, con gente utilizada como escudo humano por un lado y por el otro, y que lleva años sucediendo y que a nadie le ha importado. Y hoy, oh, qué casualidad, cuando Trump, el amigo de Putin, atraviesa el peor momento de popularidad y está siendo muy criticado porque igual los rusos han metido mano en su campaña y su yerno es íntimo y ha tenido que destituir a uno porque se reunía con el otro y ha mentido acerca de sus relaciones. Cuando más delicado está el asunto, ¡pam! Doy esto que es una barbaridad para los que lo han sufrido, pero de cara a un conflicto internacional es un pellizco de monja. Pero me, Marlo, pongo déjame, la, me pongo pero, la imagen de gran defensor pues y tal, y luego me la quito la semana que viene y ya está. Os doy un dato porque algo sí habría cambiado en el Partido Socialista. Justo cuando estaba metiendo esto para encontrar la noticia, me he encontrado con una noticia de 2013. Es decir, hace ya 4 años. Y hace 4 años leo literalmente la noticia. El PSOE apoya un ataque contra Siria, incluso sin el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De hecho, la noticia cita cómo se respalda harían las tesis de Hollande, que claro, las habría estado defendiendo. Es que no es lo mismo, no es lo mismo unilateral. No, aquí dices sin aval del Consejo. Espera, no es lo mismo unilateral que con el Consejo. No es lo mismo que, como en el Consejo de Naciones Unidas tienen veto Rusia y China, tengas claro que allí nunca vas a conseguir el respaldo, y otra cosa es que coordinadamente los países aliados nos pongamos de acuerdo en llevar una acción. Es que entre unilateral y el Consejo de la ONU hay un amplio haz. Hay un amplio haz de posibilidades. Esto lo ha hecho Putin, Trump, con nocturnidad y alevosía, porque le venía bien. Como decía Obama, por complementarlo, simplemente fue en aquella ocasión en la que había una coalition of the willing, estaban de acuerdo, incluso estaba metido el Reino Unido, y fue el Parlamento británico, el Parlamento de Westminster, que le dijo que no. Y se cayó todo el tema. Más que haber visto la reacción de todos los países de Europa. O sea, que fue entonces el Reino Unido el que dijo que no. Para... Vamos, el Parlamento, ¿te acuerdas? Sí. Maruna seguro que se acuerda. Que no hay nada más que ver la reacción de todos los países serios del mundo a favor de lo que ha hecho Trump para entender que el acuerdo previo existía y que simplemente se hace en tiempo real, pues de una manera oficiosa. No, eso por un lado. Y luego, en clave nacional, hombre, el comunicado que has leído, Carlos, del Partido Socialista es de apoyo al gobierno. Sí. Es la manera que tiene de decirlo. Lo que hay que ver ahora es si no aprovecha en esa clave local, que no es la de Trump, no creo que Trump, en fin, consiga mucha popularidad en Estados Unidos por tirar un misil en Siria, pero quien sí va a intentar, sospecho, hacer algo de demagogia después de haber visto lo que dice, y muy bien dicho, el Partido Socialista va a ser Pedro Sánchez. Ya veréis cómo en las próximas 48 horas cuelga lo de no a las bases. Es una anécdota. Y es capaz de dar. Sí, sí, pero va a tener su gracia. Que los americanos son muy orgullosos de. Tampoco voy a añadir nada nuevo porque lo estoy diciendo, y menos aquí que impone la presencia de un general aquí hablando de estos temas. Conrado, ¿se puede convertir esto en una nueva polémica importante? Lo digo porque Podemos está claro que va a hacer bandera. Ha pedido ya la comparecencia de Mareadores de Cospedal. Sí, bueno, Podemos está siguiendo su juego, pero yo creo que el contexto político que ahora mismo estabas describiendo claramente nos sitúan en un apoyo explícito o implícito. Yo creo que esta actuación ha sido militarmente proporcionada, corríjame si no es así, militarmente, militarmente proporcionada y políticamente muy rentable, tanto internamente para Trump como yo creo que geopolíticamente, de alguna manera, se marca un nuevo escenario geopolítico, es decir, Estados Unidos, como ha dicho Antonio, yo creo que recupera cierta iniciativa en este confuso mundo en el que estamos, donde predominan los grises frente a los blancos, frente a los claros y oscuros, y entonces ahora mismo Estados Unidos asume una condición más nítida de liderazgo que creo que en términos de seguridad, dentro de este panorama confuso, es beneficioso para todos. Un dato nada más, me lo aclara un amigo. Es importante, y por esta polémica absurda que algunos quieren montar con el gobierno. Es que los barcos salieron de Rota mucho antes de que estuviera claro que iba a haber un ataque. Que el acuerdo de Rota, además, que lo impulsó Zapatero también. Salieron antes del ataque químico. Esto es. No estaban en Rota cuando se produjo el ataque químico. Eso es. Es decir, que la polémica nacional política que intenta montar Podemos es ridícula. No podía saber nada. No podía, no estaba, no era parte del operativo. No podía saber nada, porque no se lo han contado a nadie, señor, ni siquiera a su Congreso. Al Partido Socialista le interesa que no le pregunten sobre esto,
Sí, pero acaba de emitir ese comunicado. Ya, pero no le interesa, pues no tiene más remedio. Pero, el partido pero me refiero a la petición que ha hecho Podemos de comparecencia en el Congreso para que comparezca María Dolores de Cospedal. ¿Va a ser respaldada? ¿Creéis que va a ser respaldada por el Partido Socialista? Pero si es que a Dolores de Cospedal yo no sé por qué le viene mal ir al Congreso de los Diputados a decirle... No, pero digo que si la fotografía primero, que se va a ver del PSOE es de la mano de Podemos. Pues yo al PSOE le veo mucho más tibio, pero mi sensación que me da por esa nota es que apoya al gobierno. Claro. Que vaya la ministra de Defensa a decir, miren, señores, Estados Unidos es nuestro aliado, tiene unas bases, esto es lo que está ocurriendo en Siria, que no está... al sur de Estados Unidos, que está a la puerta de nuestra casa. Yo es que creo que esa comparecencia hasta le viene bien a Dolores de Cospedal, fíjate. Al Partido Socialista imagino que será un tema incómodo este. Claro, como, esto no es cómodo. No es cómodo, pero creo que... Y volviendo a Trump, y termino, Carlos, volviendo a Trump hoy le ha tocado la lotería. Claro. Ha hecho esta operación que le ha salido muy rentable y por si faltaba poco, hoy ha sido un día histórico para él porque hoy ha aprobado el Senado la nominación de un juez para el Tribunal Supremo, que es probablemente la cosa en la que él me ha empeñado desde que llegó al poder. Y es un juez que va a inclinar la balanza a favor de la derecha, a favor de los conservadores. Hoy le ha tocado la lotería a Trump. Cintia, danos información de lo que aparece ya en los periódicos. Leo otra de las frases que aparecen en un comunicado muy pequeñito, del Partido Socialista. Dice, los socialistas apostamos claramente por una respuesta coordinada de los Estados miembros de la Unión Europea y de la comunidad internacional. Lo digo porque hay esa advertencia de Estados Unidos de que podría lanzar más ataques. Cintia. Sí, todas las portadas van con este tema y también con el del atentado en Estocolmo. Vamos a ver ahora mismo imagen en directo de Francia, que lo que nos muestra es la Torre Eiffel en señal de conmemoración. Bueno, ahí está, con la bandera de Suecia iluminada a esta hora, imagen en directo de Francia. Y de ahí vamos a pasar a qué nos dicen las portadas. Empezamos con el diario ABC, imagen para Trump. Trump marca en Siria las nuevas líneas rojas de Estados Unidos. Al menos también 4 muertos al arrollar un camión en la multitud de Estocolmo. Todas las portadas tiran, Carlos, por ese asunto. ¿Qué más noticias dan? Vamos con el diario La Razón, diario que dirige Paco Maruenda. Imagen en portada para Estados Unidos. Los Estados Unidos de Trump entran en guerra. Y también terror en el centro de Estocolmo. Así que, como puedes ver... El presidente ataca a Assad como represalia por el uso de armas químicas y se enfrenta a Rusia. ¿Dais por hecho...? No entra. Hay un bastonazo. Es pues para decirlo. Con el apoyo de la Unión Europea. Ya sabes y la que OTAN. No es una guerra militar, sino en guerra de participación activa, metafórica. ¿No crees, metafórica? ¿No crees, Paco, que la tensión puede llegar a tanto? No, vamos, no. Yo creo que habláis de enfrentamiento con Rusia. Si hablan entre ellos, oye, es que estamos en la geopolítica, en las relaciones internacionales. Putin es un tipo muy listo, como ha demostrado. Trump, ya sé que los progres europeos, como somos unos ignorantes, pues dicen que es una especie de AC Milán, ¿sabes? Y es un tipo muy listo. Y tiene buenos consejeros, por tanto aquí esto es no es una escalada al estilo de la guerra. Yo he oído el conflicto de los misiles, digo, bueno, de verdad, la gente dice unas cosas que te quedas flipando. Yo fíjate, yo lo que veo es que en este panorama, que además discurre muy deprisa, realmente la región que se la juega en todos estos términos es Europa, es decir, así como Rusia reacciona a su manera, pero reacciona a Estados Unidos, reacciona a su manera. El problema de Europa es que estamos en una permanente indefinición que en términos de seguridad, al final, pues o reaccionamos con inmediatez, con firmeza, pues pasan estas cosas que estamos diciendo. Cintia, ahora, por lo que veo, están dando más importancia a las noticias del ataque de Estados Unidos y a la reacción internacional que al atentado, si es que se confirma, yo creo que ya sí, al atentado en Estocolmo, ¿no? Sí, todas lo que llevan en portada es, primero, Estados Unidos como la principal noticia, segunda noticia, los ataques terroristas en Suecia. Por ejemplo, es lo que nos cuenta el diario El País. Dice, Estados Unidos ataca por primera vez a las fuerzas de Al-Assad en Siria. 59 misiles arrasan una base aérea en respuesta al bombardeo con armas químicas atribuido a Damasco. Sube la tensión entre Washington y Moscú. Marto. Es lo que yo te decía antes, ¿por qué Suecia? Vamos a ver, en términos, pensemos como un terrorista. Tú cometes un atentado. No, bueno, perdona. Nos cuesta. Perdona, pero cualquiera puede pensar como cualquiera. Es un ejercicio mental, ¿no? Otra cosa es que luego tú cojas un camión y atropelles gente. Porque te digamos que no todos pensamos como terroristas con la facilidad que tú. Bien, es que yo me levanto por la mañana pensando cómo asesinar gente. De todo el mundo lo sabe, ¿verdad? No, es que es lo que me está diciendo. Que lo has dicho tú. Que lo has dicho tú. Antonio, que es muy cansado esto. Sí, desde luego. Yo decía antes, ¿por qué Suecia? ¿Por qué Suecia, no?
si tú piensas desde el punto de vista de los terroristas, tú cometes un atentado para rentabilizarlo al máximo, para que tenga la mayor repercusión posible, porque esto es propaganda. Claro, a ellos les dan igual los que se llevan por delante. Claro. Bien, pues la propaganda está siendo menor que sería en otro sitio. Porque hay un cansancio. ¿Y por qué Suecia, insisto? Sí, bueno, porque hay un cansancio en primer lugar. Por eso yo preguntaba antes, ¿por qué Suecia? Que ellos quieren demostrar que Occidente no está inmune en ningún sitio. En París, en Berlín, en Londres, ahora los países nórdicos, y veremos cuando llegue al sur. Ellos quieren demostrar eso. Y con esto lo demuestran. Pues el tipo probablemente viviría en Suecia y no se iba a ir a otro país para atentar. Yo creo que es la segunda noticia, primero porque es la primera acción de Trump y es importante, y segundo, porque es que ya se convierte en una rutina. Nos estamos acostumbrando a vivir con ello. Eso no quiere decir que nos guste, pero forma parte de nuestra vida. Siguen marcando, Cintia, no sé si apuntan algo a la posibilidad de que haya más fallecidos, porque veo que todos siguen hablando a esta hora de al menos 4 muertos, es decir, no dan la cifra por cerrada. No sé si sabemos el estado de salud de alguna de las personas heridas. De momento no hay nada más confirmado. De momento no hay más información. Alejandro. Vamos a ver, Suecia tiene una población inmigrante tremenda, pero además de refugiados. El refugiado no es exactamente un inmigrante. De hecho, el refugiado en el fondo, si haces los cálculos económicos, es bastante absurdo, es muchísimo más caro cuidar a una persona en un país del primer mundo que a lo mejor haber hecho campos con todas las garantías internacionales en esos países. Nos habría costado la sexta parte, porque al final solo solucionas unos pocos, pero tiene una masa crítica tremenda. Las nuevas generaciones de suecos, antes hablaba el general Pitarch de las nuevas generaciones de holandeses, a mí no me sale que sean tantísimos las nuevas generaciones de musulmanes, pero en todos esos países son muchos y en algunos sitios son muchísimos. Y luego además hay otro factor, que es que Suecia no ha tenido terrorismo hasta ahora. ¿Por qué en España está habiendo muy pocos? Porque hemos tenido mucho terrorismo y porque tenemos todavía relativamente pocos personas que sean candidatos a yihadistas, porque tenemos una población musulmana todavía relativamente reducida. Si te vas a un país donde tiene muchísimo musulmán y muy poco anticuerpo, muy poca fuerza policial, muy poco entre bambalinas, ¿no? Porque te cuentan expertos que se están deteniendo prácticamente en España todos los días potenciales terroristas, no sale en la prensa. Pero claro, ahí no están acostumbrados, es una sociedad idílica, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le voy a dar entrada a Luis Valcarce para que nos cuente, gracias, de hecho, las últimas novedades del tema de Suecia. Termina de leernos las portadas, que me pide la palabra Conrado para hablar precisamente del tema del atentado. Sí, vamos a terminar con el diario El Mundo, que nos dice: Europa cierra filas con Trump tras bombardear una base en Siria. Rusia condena el ataque que causó 7 muertos, rompe el protocolo de cooperación con Estados Unidos y dice que reforzará su defensa en territorio sirio. Europa cierra filas con Trump. Es decir, ese es el titular que estaría saliendo por todas partes. Conrado. No, yo decía que, al igual que el amigo Arias, coincido en que el terrorismo está presto a atacar en todos los sitios. Y en el caso de Suecia, a mí sí que me parece especialmente simbólico que se haya elegido Suecia por lo que se acaba de comentar, porque es un país tradicionalmente volcado en el refugio, tradicionalmente estamos hablando ya de terceras generaciones de inmigrantes que están allí generalmente bien instalados, o sea que tiene un potencial ahí importante. Luego busca un fenómeno desestabilizador y luego que en términos operativos una historia de estas características es que es muy barato, es muy fácil de montar, es decir, no hay ningún despliegue, ninguna organización muy elevada, terrorista, sino que es muy fácil atacar. Y en el caso de España, que yo creo que eso sí que conviene ponerlo de relieve, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vienen aprendiendo muy rápidamente en lo que es prevención de episodios terroristas. Entonces, realmente, Conrado, tú has estado hace nada de portavoz de la Comisión de Interior. ¿Realmente hay una diferencia cualitativa de la actuación de la policía española con respecto a la de otros países que esté marcando que aquí no hay atentados? ¿La hay? Hombre, yo aquí tampoco quiero que ninguna policía se vea desmerecida, ¿no? Pero sí que tenemos una policía y una Guardia Civil tremendamente profesional, que ha aprendido de una manera muy acelerada. Tenemos ahora, por ejemplo, me vais a permitir el ejemplo, ¿no? El otro día estuvo el ministro de Interior en La Rioja, tenemos un polígono de experiencias allá en el que es referencia para toda la policía de Europa, está en La Rioja, pero es referencia para toda Europa, para abordar situaciones de terrorismo en cualquier situación, en la ciudad, en medio abierto, etcétera, etcétera. Entonces, está en proceso permanente de aprendizaje. Pero lo más importante no es la parte física de la intervención de las fuerzas y cuerpos, es la parte de la inteligencia, el manejo de la inteligencia, el manejo de los datos, cómo se vigila. Tenemos, por poner datos, ¿no? Tenemos los más peligrosos en términos de seguridad suelen ser los foreign fighters, estos que vuelven frustrados de no haber podido intervenir
en Siria en el combate, y entonces son tremendamente peligrosos porque están pues ansiosos por entrar en combate y su frustración la trasladan posiblemente en riesgo de atentados. Entonces esa gente... Y tiene entrenamiento. Entonces esa gente, en España no se dice, pero claro, se hace la labor que hay que hacer desde el punto de vista preventivo. Y en otros países, pues a lo mejor no es tan avanzado esa tarea. Es decir, que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad para estar muy orgullosos, aun y con todo, la guardia siempre alta. Eso es lo que tenemos que tener. Luis, ¿tienes novedades? Sí. Bueno, ABC, a pesar de que los diarios online en España han dejado de actualizar la noticia prácticamente de hace 2 horas, ya ABC en su edición escrita ya comenta lo que adelantábamos antes, que la persona que había sido detenida sí ha confesado que era el que conducía, llevaba un pasamontaña en el momento de ser detenido. Insisto con lo que comentábamos desde el email, es el único periódico en el mundo que habla de 3 personas que participaron en el atentado y da más información sobre el hombre que han detenido a 40 kilómetros de Estocolmo. Dice que tiene 39 años, que cuando fue detenido estaba herido y que han confirmado que en internet había subido información sobre el Estado Islámico. Con lo cual, insisto, es el único periódico que lo confirma. También el periódico La Razón, de Paco Marbuena, también habla de que confirma que efectivamente ha confesado ser el autor del atentado, pero el Daily Mail se desmarca de todos ellos y habla ya de que esos 2 detenidos a primera hora sí habían tenido algo que ver en el atentado, que eran 3 hombres los que se escaparon del camión a tiros y que el tercer detenido habría confesado ser el autor de este atentado con algún vínculo a través de lo que pudieran ver en internet con el Estado Islámico. Pero, ¿ves, Carlos? O sea, lo ha dicho Luis ahora, según le he entendido. Este pollo, antes de hacer la que ha hecho, había estado consumiendo y suministrando información sobre el Estado Islámico y, por tanto, sobre el terrorismo fundamentalista en nuestras narices. Es decir, la falta de control preventivo... Recuerdo que hasta ahora sigue amparándose sin confirmarse en que sea terrorismo yihadista, lo digo. Bueno, bien, pero, Carlos, desgraciadamente, se va a confirmar casi seguro, pero es que si no se confirmara el de antes y el de mañana, se confirmará y el patrón será el mismo. Gente que se puede convertir en yihadista delante de nuestras narices y que cuando decimos que eso hay que cortarlo, parece que restringimos libertades. Voy a decir una cosa todavía más clara. Las comunidades musulmanas, que por supuesto son pacíficas y demás, tienen una obligación especial a la hora de señalar a las personas que pueden tener una tendencia mayor a incurrir en este tipo de terrorismo. Y creo que recordarlo y recordárselo es la mejor manera incluso de asentarles y de tenerles entre nosotros como lo que son, unos iguales. Ahora, es que aquí dices esto de las mezquitas ilegales, de pedir a la comunidad musulmana que participe más. Con la Segunda Guerra Mundial, de que no se puede hacer proselitismo, claro, en campos. Pero yo no estoy hablando de eso. No, claro. Yo no estoy hablando. Pero Paco, por favor, que no he dicho nada de eso. No, te pongo un ejemplo. Estados Unidos, ante una situación. Eso fue una animalada. Claro, a todos los japoneses lo que les hizo después de lo de Pearl Harbor es convertirles en sospechosos. Creamos un nuevo tipo que es presunción de culpable. Es decir, tú, en función de lo que veas en la red, de lo que hables, de lo que le imana amigo o no amigo. No, claro, entonces es que es muy delicado. Yo entiendo lo que tú dices. Un gran hermano, hacemos un gran hermano. ¿Estáis de acuerdo? Una rápida condena explícita de los atentados. Lo condenan siempre de oficio. Lo condenan tarde y con cuidadito, van con pies de plomo. Yo, la verdad, sí echo de menos una condena mucho más contundente. Y vas a preguntar en el entorno de detenidos y hablan con mucho miedo cuando hablan. Comunicado de Jean-Claude Juncker, hablan exclusivamente de solidaridad con el pueblo de Suecia. Y bueno, una frase que se está utilizando habitualmente, un ataque contra cualquiera de nosotros es un ataque contra cualquiera de los Estados miembros, es un ataque los europeos contra todos. La retórica la utilizamos de narices. Mensaje, la verdad, nada, pero muy frases, la verdad, bueno, que muy escueto. Pero te parece mal... No, es una ironía. Hay que recordar que Twitter permite 140 caracteres. Y ¿no sientes que cuando atacan a la Unión Europea en general, o sea, atacan a nuestro modo de vivir, somos todos un poco atacados? Lo que te quería poner sobre la mesa es que frases somos campeones, ¿no? Desde la época de los griegos hacemos una retórica que te caes. Y en poner, manifiestos y en poner velitas brutales también. En eso somos campeones, pero si hay que intervenir en el terreno, ya llega la cobardía de los políticos. Yo prefiero que no vayamos. Os doy una noticia, porque
para la presentación de esa petición de comparecencia de mareadores de Cospedal, Podemos necesitaba otro partido, otro grupo, mejor dicho. Bueno, la iniciativa va firmada con ERC. Hombre, claro, pero es obvio, son los... Lo digo porque... Es que, por favor... Lo digo porque leo la noticia... firmada junto a ERC, hacen falta dos grupos para pedir esa comparecencia que se celebre en el Pleno del Congreso. La petición a Cospedal, por lo tanto, iría ya con los dos grupos que se necesitarían. ¿Tenéis la sensación, Conrado, de que esto se va a convertir otra vez en aquella historia famosa de la guerra de Irak? No, yo creo que, hombre, Podemos intentará, en su lógica política, pues montar cierta estridencia con este asunto, pero creo que, desde un punto de vista de sensatez política, etcétera, más allá de que... Perdón, que a lo mejor ahora el Partido Socialista se encuentre en una situación incómoda, yo creo que hay una cierto consenso implícito en cuanto a un respeto a las normas que se han ido, y en general a respaldar este implícita o explícitamente, con más Carlos, o menos intensidad. Si se va a convertir en una pequeña realidad, o si van a intentar que se convierta. Van a intentarlo, Podemos y RC, fíjate. Y te digo más, si hubiese un atentado en España de olor yihadista en los próximos dos o tres meses, habría un montón de gente que saldría diciendo que esto es porque Rajoy fue un calzonazos que apoyó a Trump, cuando en realidad lo está apoyando toda Europa, como acabamos de ver. La frase en concreto de la petición de explicaciones es porque se ha usado suelo español. Leo literalmente, ¿se ha usado suelo español? No, yo creo que no. 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 Yo creo que no. En la parte operativa no se ha usado suelo. Claro, bueno, tú tienes que se han cargado la tecnología en Rota. La preparación se ha hecho en Rota. Pero, no es... pero se le puede acusar a España de haber usado suelo español por el hecho de que hayan sido dos destructores que hayan partido de una base. Bueno, Podemos puede hacerlo. Podemos lo hará. ¿Pero cuándo lo decidió el presidente de Estados Unidos? Pero no es, lo hará tras la pregunta. ¿Se ha incumplido la ley? Yo creo que no. ¿Se ha incumplido el derecho de tampoco. ¿Pero cuándo decidió Trump intervenir militarmente? ¿Lo sabéis seguro? Es decir, hace tres días lo decidió cuando los barcos salieron de Rota y ya lo había decidido. No, hombre, no, eso no se decide. De todos modos, a lo mejor tú te acuerdas mejor que yo, porque yo era un poco pequeña, pero porque has estudiado derecho como yo, por eso lo digo. Si no recuerdo mal, las bases americanas no se consideran... dentro de las bases americanas es territorio americano. No, territorio, es que son bases españolas. Se rigen por el convenio que se firmó. Hay un convenio, norteamericano de cooperación para la defensa. Pero las bases son españolas bajo mando español. Ah, vale, vale, que no es como cuando estaban... Pero que cuando estaban aquí en... la época de Franco era otra cosa. No, y en Torrejón. Y aquí el... uno, por favor. Pues mira, hay que tomárselo ya un poco a cachondeo. O no, o cabrearse un poco, porque tiene, de verdad, bemoles... que Pablo Iglesias tenga las santas narices de criticarle a España que se entienda con Estados Unidos mientras él se entiende con Irán y aplaude a Venezuela. O sea, en un país serio, una persona que sostuviera ese mensaje rápidamente sería gorreado Antonio, virtualmente. Irán junto a Rusia es el mejor aliado de Siria. Sí, el mejor fanático aliado de Siria. Hay iraníes luchando en Siria contra los rebeldes. Pero al lado de Assad. Además, embajador, es que le pagan a él un programa de televisión, a Pablo Iglesias, el régimen iraní. Es una cosa, no sé, es como, de verdad, si ya que el destripador, siempre lo digo, pero es que de verdad, estuviese dando clases de decencia a los cirujanos de este país. Mencionabas Venezuela, por cierto, nos vamos a publicidad, volvemos ya, pero noticia de última hora, Enrique Capriles inhabilitado por 15 años. Sí, pues 15 años le han comunicado en un escrito que queda inhabilitado. Leopoldo López está en prisión, lleva ya más de 2 años, me parece que es lo que lleva en prisión. Sí, bueno, pues el otro gran líder de la oposición, bueno, le llaman oposición venezolana, pese a que ganaron con 112 diputados y deberían ser ya, deberían haber tenido la capacidad de hacer el revocatorio. No sabemos si será otro logro de Zapatero. Pues Capriles inhabilitado a 15 años por el régimen venezolano para cargo público, después del famoso golpe contra el Parlamento de Maduro. Nos vamos y volvemos ya. Instamos a los ciudadanos a que se queden en sus casas y eviten la zona centro de Estocolmo hasta que se esclarezca lo ocurrido. Ya ha habido un ataque y puede volver a suceder. Conrado, esa es la última advertencia, que sigan en sus casas porque podrían repetirse. Bueno, hombre, yo creo que eso desde un punto de vista policial es lo lógico, ¿no? O sea, asegurarse la máxima seguridad en la zona. Pero volviendo un poco a lo que a intentar prevenir, que para mí es la esencia en términos de seguridad, prevenir. Hablábamos antes de cómo
si se tiene o no que se tiene que hacer seguimiento en Internet, etcétera, que es un asunto siempre controvertido, porque es verdad que aquí tenemos un Estado muy garantista en toda Europa. En España, hace poco cambiamos el Código Penal con el apoyo del Partido Socialista y el Partido Popular. Hubo un pacto precisamente derivado de los últimos atentados en Francia, y gracias a esa modificación pues es más factible, dentro de la legalidad, pues el poder intervenir en determinadas comunicaciones, sobre todo el adoctrinamiento pasivo, que es otro de los problemas más severos que hay en este capítulo. Luego tenemos, nosotros los españoles tenemos el mejor marco normativo hoy por hoy en derecho comparado para poder reaccionar. Luis, con éxito. Muy rápido, que quiero mostraros un vídeo que este sí que no tiene desperdicio, en el Congreso peruano. Ya veré, ya. Nada, el saldo se queda como está. De momento en Estocolmo son 4 los muertos, 15 los heridos, 9 graves, y se apuntan ahora 2 niños. ¿Te acuerdas que se decía que había víctimas, que había menores? Pues ahora se confirma que son 2 niños los heridos. Bueno, pues atención al vídeo. Congresista peruano, un congresista fujimorista que asegura, no sabemos si lo dice, porque de hecho se lo preguntan, dice: ¿usted qué base científica tiene para asegurar esto? Atención, que estudiar y leer mucho es la causa del Alzheimer. Cerebro del ser humano, a medida que transcurre el tiempo, envejece. Existe una enfermedad que se llama síndrome de Alzheimer. El síndrome de Alzheimer se da en aquellas personas que estudiaron mucho y que leyeron mucho, y uno de ellos son los profesores. Estudiaron mucho y leyeron mucho, y son los profesores. No os pido comparaciones con el Congreso español, no me hagáis el truco de a ver si esto le va a pasar a... No, lo que está clarísimo es que este señor no va a tener Alzheimer. Esto luego los demás no sé. ¿Pero por qué lo dice? ¿Por el cansancio? Porque no parece, no parece, no parece ni que lea, ni que lea ni que estudie mucho este señor. Y es diputado. Y luego nos quejamos de lo que hay aquí, ¿eh? Sí, bueno, bueno, espérate que Martu, si introduces ese debate, igual tenemos alguna sorpresa, ¿eh? No lo descartes. De todos modos, en el desconocimiento que hay del Alzheimer, que todavía hay mucho desconocimiento y se está investigando mucho, algún estudio que hay, que yo leí y me llamó mucho la atención, que habían hecho en un convento de monjas de clausura, que es una población cerrada, se levanta a la misma hora, come las mismas cosas, bebe el mismo agua, tiene las mismas rutinas y, por tanto, es más fácil hacer un estudio. Habían determinado el estudio que el Alzheimer tenía mayor incidencia en las hermanas que tenían tareas no intelectuales, las que llevaban el huerto, las que llevaban la cocina. En cambio, tenía menor incidencia en las que llevaban las cuentas, que la llevaban los libros, las oraciones, porque parece ser que todo lo contrario, que el trabajo intelectual ralentiza el Alzheimer. Con lo cual, encima iba con todo lo contrario. Puestos a añadir datos, no sé si son empíricos o no, ¿conocéis algún jugador de ajedrez que haya desarrollado la enfermedad? Eso es siempre lo que se, pero lo que se pone. Que empírico, músculo que no utilizas, claro, se atrofia. Este sentido es común, que Paco, que tú eres profesor universitario, te doy más datos, te doy más datos. Lo ratifico. El congresista en cuestión es médico, pero es que además se estaba haciendo y se hizo esta intervención dentro de la discusión sobre la nueva reforma universitaria. No sé si lo que estaba proponiendo era que estudien poco, ¿eh? Y que descansen, que no estudien, que descansen más. No vaya a ser que salgan de la carrera con Alzheimer. Yo siempre he entendido lo mismo que dice Martu, que el tener una actividad intelectual, etcétera, va alargando pues ese momento terrible que es el Alzheimer. No soy experto, ¿no? Y en estos tiempos de Wikipedia ni me voy a molestar en leerlo en Wikipedia. Por tanto, que el sentido común te dice, y el ejemplo que decía Conrado me parece muy bueno, de los jugadores de ajedrez, que no había caído, pero que es buenísimo, ¿no? Es cierto. Que... El mismo congresista en cuestión ya provocó otro debate, déjalo, cuando salieron unos datos de la OCDE sobre el informe PISA. Hace sangre. Y allí dijo que es que lo organiza la OCDE, el informe PISA lo hace la OCDE. Dijo que eran datos pagados desde dentro, pagados por el Ministerio de Educación, y que era... De hecho, el pago para generar una gran cortina de humo. Y tan cortina de humo como que estaban coordinados todos los países de la OCDE para generar una cortina de humo allá. Seguro que la población celebra que sea congresista en vez de dedicarse a la medicina. Sí. Es preferible que diga esas tonterías. No, y aquí tenemos que celebrar que sea congresista allí. No, aquí sí, sí. No. Es, ahora no empecemos a generalizar con la política, que veo el chiste fácil que se acerca. Nos pararemos. Es verdad que vivimos y es preocupante.
preocupante tiempos superficiales, es decir, la superficialidad se va extendiendo en estos tiempos de internet, donde es muy fácil, pues, ¿para qué vas a estudiar, para qué vas a leer, si puedes verlo rápidamente? Yo lo digo a mis alumnos, digo, hombre, los trabajos no me metáis Wikipedia, os lo pasaré por buscando que no haya nadie que copie, y leer libros, ¿no? La verdad es que lo hacen, ¿eh? Vaya por delante. Pero es que es muy preocupante, porque claro, es tan fácil buscarte en otro país, te pillas el trabajo de alguien, lo traes, lo traduces, ya ni lo has de traducir, te lo traduce un traductor, lo corriges, lo das y fuera, ¿no? Esto periodísticamente tú sabes que estaba el reportaje y el recortaje. Exacto. Eran los dos géneros periodísticos, reportaje lo hacía yo, recortaje lo hacía otro. Exacto. Conrado, entonces, ¿tú lees mucho? Sí, yo... Pues cuídate. No, que sí, que leo. Ahora estoy... A mí me encanta, por ejemplo, por leer algo, por decir alguno. Ahora estoy leyendo Marianela de Galdós, por ejemplo, ¿no? Recuperando esas novelas de antaño, y me gusta mucho leer. Pero iba a esto, volviendo a lo de Internet y hablando del deterioro cognitivo y demás, que ahora mismo en la proliferación de Internet, etcétera, etcétera, en el Congreso precisamente hubo una comisión que estudió el fenómeno de Internet, ¿no? Y entonces tuvimos muchas visitas autorizadas, hay gente que pues irradiaba, ¿no?, su doctrina sobre el tema de Internet. Y había una cuestión que era muy, muy interesante desde el punto de vista antropológico, y es que la memoria del ser humano es fundamentalmente visual. Entonces, se retiene fundamentalmente cuando se lee en papel, porque se basa, es decir, cuando nosotros estudiamos y subrayamos, tendemos a retener en la memoria, oye, eso es la página tal que estaba subrayado. Sin embargo, en digital se retiene un 40% menos. Curioso. Pero eso es pura antropología, porque el ser humano está en eso, es decir, que, bueno, pues hasta ese punto la tecnología nos va invadiendo, y a veces el tener presente el papel no viene mal. El universo Gutenberg sigue estando ahí, ¿eh? Mira, una anécdota que es una tontería. Esta semana tuve que ir con mi madre a urgencias porque salió un herpes y era en el ojo, y fue todo muy dramático y corrimos mucho. Bueno, pues cuando con las prisas llegamos allá y no había cogido el monedero y no llevaba la tarjeta, y dice, no, pero yo me sé mi número de funcionario, el número es el largo de... Dice, ahora mismo, me dice, tal y cual, no sé qué. Y la chica que estaba sentada, que era muy jovencita, dice, pero ¿se sabe usted? Dice, si yo no me sé... Dice, a veces no me sé ni mi DNI. Dice, hombre... Hija, dice, es mi número de funcionario, 30 años o tal, que menos que saberme mi número de funcionario. Dice, ah, pues yo no. Y había otra señora allí también, porque era de la misma edad, y dice, pues yo también me lo sé, no veo el mérito. Digo, pues que antes se memorizaba más, ahora es verdad que llevas aquí todo, Paco, y no te sabes ni el número de teléfono de tu casa. Claro, sí, sí. Porque ahora se estudia menos y se lee menos, para pero cuidarse. No tendremos Alzheimer. Ya lo decía el diputado. David Alemán, cuéntanos qué tenéis preparado en Detrás de la Verdad para esta noche. ¿Qué nos habéis preparado? Cuéntanos, háganos un avance. Detenida la hermana de Diana Kerr. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Valeria Kerr fue detenida ayer y, atención, fue detenida por amenazar con un palo a su propia madre. No es la primera vez que hay incidentes de este tipo en la familia, ya de por sí castigada con la desaparición de Diana. Y además, les vamos a contar en exclusiva el volcado de los ordenadores de Paco Sanz. ¿Qué puede haber en ellos? ¿Fotos subidas de tono? ¿Cuentas secretas? ¿Nuevos vídeos incriminatorios? Bueno, luego lo vamos a ver. Y no se pierdan la entrevista que vamos a realizar a la presunta hija secreta de José María Ruiz Mateos, cuando hace tan solo unas horas que se ha exhumado el cadáver del empresario para realizarle la prueba de paternidad. Como ves, Carlos, venimos cargados de actualidad y dispuestos a darlo todo en unos minutos. Bueno, pues nada, leemos el resultado de la pregunta, ahí lo tienen. ¿Consideran ustedes, temen que pueda haber en España un atentado similar al de Estocolmo? Y dicen que sí, un 54,7%, división 45,3%, que no. Nos marchamos, el domingo aquí estaremos, les dejamos con Detrás de la Verdad. Hasta entonces, Paco. Levantar España.